Hola Evelyn, ¿cómo estás? ¿Te animas a participar en este seminario el domingo? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Israel, Juan, Marco, Melanie, Nadine, Saulo y Sophie. Ya saben, chicos, que este domingo tenemos un seminario que no podemos perder. No podemos perder la oportunidad de participar en él porque vamos a tener clase de geometría y clase de historia del Perú. Dos grandes profesores, el profesor Febres de geometría y el profesor Francisco Mendoza de historia del Perú, con quien comparten ustedes todos los miércoles en el último bloque. Van a poder verlo también el domingo. Como para. Que se apuran de verme. Ah. Mi audio, profe. No lo he escuchado. Buenos días. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Sí, ya lo escucho. Buenos días, profe. Ese es el flyer, profesor, de su del seminario. Qué rico que soy, carajo. Oye, me han Deja de adelgazado. compartir. Me han adelgazado ahí, salgo flaco. Las fotos que usted compartió, profe. Cuando estaba flaco. Cuando estaba flaco. Ah, no sé, profesor. Sí. Ya, vamos a esperar 2 minutos para que puedan sumarse otros compañeros. Ya. Saulo. Sí, harto fotos yo os hablo. Dice que no he visto las fotos de los alumnos, ¿eh? Salen hermosos. Eso sí, Photoshop, ese es arte. Todos salimos hermosos en los retratos. Todos somos hermosos. Eres de Mega, eres hermoso. Claro. Es inherente a todos los alumnos de Mega. No les mientas. Profesor, todos tenemos una belleza especial. Interna, interna. Hay que pelarse Bien, por aquí me comentan que sí, Katy, voy a participar. Qué bueno, Evelyn. ¿Algún otro? Chicos, que se animen, porque yo estoy segura que estos cupos para el seminario del domingo van a volar. Así que de una vez confirmen, sí, voy a participar para separarte un cupo para este domingo. Así que hacerles mañana, el viernes o el sábado, avísame de una vez para poder ya separar cupos para los chicos de semestral. Pero me están viendo una pregunta retórica, imagino, después de la pregunta que envió el 14. ¿Qué es lo hermoso? Me dice Piero. Respóndele literariamente, por favor, Ya. Ya. Antes de responder, me están escribiendo que sí van a participar y me entusiasma mucho. Gracias, Andrea. El precio es de 5 soles. 5 soles es el precio que se ha estado cobrando y se ha mantenido durante todos los seminarios que hemos tenido en enero y febrero. Así que es 5 soles para el alumno Omega, 10 soles para alumnos externos si es que desean pasarle la voz a un familiar o un amigo que se está preparando, están invitados también. 5 soles, Andreita, nada más.
es lo que tienes que cancelar. Ya, entonces van dos personas que han confirmado su participación ahora. Los demás, los invito a que lo hagan a más tardar hasta la hora de salida para que podamos separar los cupos. No se puede regatear, me dice Israel. Pero 5 soles es un precio bastante accesible, Israel. Uy. A ver. Anímense. El profesor va a trabajar, si es que no me equivoco, independencia y prosperidad falaz. Así ¿Cierto? es. Dos súper temas recurrentes en el examen de admisión. No se pueden perder este seminario, chicos. Independencia sí o sí, porque estamos en el bicentenario, sí o sí. De eso venir en el examen, sea como sea. Escuchen al profesor. Además de los profesores de la universidad que van a hacer preguntas, que está el profesor Carlos Carcelén, el profesor Daniel Morán y el profesor, se me da su nombre, David Velázquez, los tres trabajan temas de independencia. Y los tres son mis amigos. Así que va a venir, sí o sí, ese tema. ¿Ven? Ya escucharon del mismo profesor, de la boca del mismo profesor. Ese tema es fijo para el examen de admisión Con fuente que inicia en abril. y con fuente de San Marcos, o sea, que no te digo porque soy una cadena, porque directamente los conozco los profesores. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más desean comprobar ustedes para inscribirse a este seminario del domingo, Geometría e Historia del Perú? Bien, entonces empezamos, profesor. Empezamos la clase. Ya yo sigo admitiendo a los demás. Dame unos 20 segundos. Qué bueno, Saulo, que te sientas influenciado por las palabras. Inscríbete entonces, espero tu inscripción. Ya, hasta la hora de salida los espero para que me confirmen. Ya tengo dos personas que fijo van a participar. Los demás, confirmen de una vez para poder separarles un cupo. Israel me preguntó por interno, profe, ¿regresó a su lugar de trabajo de nuevo? No entendí la pregunta. O no entendí la afirmación. ¿Te refieres a si he regresado a Omega? ¿O todavía no me voy? ¿O si he regresado a San Marcos? De la cual tampoco no me voy todavía. Ah, ya. Ah, porque la clase pasada no estuve acá. Sí. He regresado a mi casa. Así que aquí estoy más tranquilo, tengo un espacio más amplio. La pasada estaba que no sabía qué hacer con la máquina. Ya bueno, regresemos. Ya nos faltan un par de temas, muchachos, por trabajar. Buenas tardes. Y esta semana tenemos que hacer el periodo que va entre 1956 hasta 1975. Como ya le vengo diciendo desde algunas semanas, el tiempo que vamos a trabajar son 20 años, o sea, no es mucho, ¿verdad? Cronológicamente hablando, pero hay varios gobiernos en el centro que hay que tomar en cuenta, y sobre todo uno en particular, que siempre hay que tenerle, o sea, hay que mirarlo de reojo, que es el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que termina siendo uno de los presidentes más controversiales de la historia del Perú en el siglo XX. Entonces, vamos poco a poco a llegar a ese periodo, a ese proceso. Entonces, comencemos sin preámbulo porque el tiempo después siempre me termina siendo corto. Usted me dice, profe, quédese hasta las 5 de la tarde si quieres, pero uno también tiene vida, ¿no? Así que vamos a trabajar. A ver, primero, ubiquémonos qué había pasado antes de 1956. Antes del 56 había pasado 1955, ya si la estás pensando así, pero antes del gobierno de Manuel Prat Ugarteche había gobernado Manuel Odría en el llamado Oquenio. Espero lo recuerdes, espero lo recuerdes. El Oquenio de Odría, del Oquenio de Odría, le decía que tiene tres características o cuatro muy interesantes.
Primero, Odría es un militar que da un golpe de Estado al presidente Bustamante, pero que además de eso y sobre todo, Odría representa los intereses de los grandes hacendados, de la oligarquía hacendaria, ¿ya? ¿Cómo se puede terminar confirmando ello? Uno, con la persecución nuevamente a los partidos de izquierda como el APRA y el Partido Comunista, los cuales van a terminar siendo ilegalizados a través de la Ley de Seguridad Interior. Y segundo, porque se termina trayendo la misión Klein, una misión económica norteamericana, que le va a terminar diciendo al Perú que para poder mejorar nuestra economía, lo mejor era aplicar una economía de carácter liberal, ¿ya? Donde el Estado no intervenga con subsidios, ni tampoco termina estableciendo el control del precio de la moneda nacional frente al dólar, que era lo que los exportadores estaban buscando, para que cuando vendan sus productos al exterior y lo traigan al Perú y lo conviertan en moneda nacional, terminen teniendo más dinero para poder comprar más semillas, más mano de obra y más recursos. Recuerden que esto en el Perú era buscado por los agroexportadores, sobre todo los algodoneros de la costa sur y los azucareros de la costa norte, los grandes hacendados que están precisamente del lado de Odría en su gobierno. El segundo punto importante de la época de Odría es que para cuando él es electo presidente, con una elección evidentemente manipulada, donde él es el único candidato, además, recuerden que se produce la guerra de Corea a nivel internacional y crecen las exportaciones de materias primas de varios países y de manera particular en el Perú. Recuerden que el gobierno de Odría con eso va a tener mucho dinero para poder hacer mucha obra pública, ¿ya? Que es lo que se puede recordar de Odría. Digamos, el crecimiento en concreto del gobierno. En concreto, digo, con las construcciones que se van a realizar. El tercer punto importante es que el gobierno de Odría va a tener una característica populista, asistencialista y clientelista. El gobierno promueve el proceso de inmigración del campo a la ciudad, hacia Lima. ¿Y por qué lo termina haciendo? Porque recuerden que lo que está buscando Odría a un futuro mediano es conseguir el respaldo electoral de mucha gente para poder regresar al poder. Entonces, la migración no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo desde hace muchas décadas atrás y que se ha intensificado desde la época del gobierno del Onceño de Odría y que en puntos coyunturales, en el año 46, producto de un fenómeno del Niño, la gente comenzó a llegar nuevamente a Lima en gran cantidad. El problema era que la gente que llegaba a Lima estaba buscando trabajo, acceso a la salud y a una mejor educación para sus hijos, y si no lo conseguía, era probable que estos grupos migrantes se terminen uniendo o al APRA o al Partido Comunista que estaban contra el sistema. Entonces, precisamente, los sectores más conservadores, para poder evitar ello, con Odría a la cabeza, van a decirle, ¿qué cosa quieres? Para que no te vayas con ellos y te quedes conmigo y seas mi votante a futuro. ¿Qué cosa quieres? Título de propiedad, te lo doy. Comer popular, te lo doy. Trabajo en construcción, te lo doy. Educación para tus hijos, te lo doy. Y todo eso va a terminar siendo parte de una política populista, de dar beneficios con tal de terminar manteniendo el control del pueblo y evitar levantamientos más graves. Asistencialista, porque no le ayuda a la gente a progresar, sino solamente a sobrevivir con los recursos que le puede dar el gobierno. Y clientelista, porque todo esto se da a cambio de votos a futuro, ¿ya? No te olvides tú, hasta ahí te estoy explicando tres datos importantes de Odría. Y el cuarto, que puede ser muy importante también, es que a finales del gobierno de Odría, cinco te voy a mencionar, a finales del gobierno de Odría se termina dando el derecho del voto a la mujer. Te decía la vez pasada, no porque Odría haya querido desde el principio, lo rechazó muchas veces, pero Odría lo acepta porque sabe o se da cuenta de que puede terminar siendo esto aprovechado electoralmente. Y el último punto es que se crea el CAEN, ¿ya? Eso no hay que olvidar. Se crea el Centro de Altos Estudios Militares para terminar preparando en estrategia militar a los oficiales y que no se terminen cometiendo los mismos errores o las mismas falencias que se tuvo en la guerra contra el Ecuador del año 41. Pero además recuerden que en ese CAEM se va a terminar enseñando realidad nacional a los oficiales por profesores sanmarquinos de tendencia izquierdista o socialista o marxista y van a terminar cambiando un poco el chip de la población. La población ya no va a terminar pensando en que la seguridad nacional es meterle golpe a las protestas que existen, sino que ellos van a terminar entendiendo que la seguridad nacional termina siendo terminar entendiendo cuáles son las causas que generan las protestas, atacar esas causas y resolverlas para poder evitar de que aparezcan otros levantamientos más. Cambia el chip por un pensamiento más reformista. No estoy diciendo de todos los militares, pero sí un grupo de ellos va a comenzar a pensar en reformas como una alternativa de solución. Ahora, para 1956, la dictadura de Odría pudo haber establecido un cambio constitucional y que Odría pueda terminar
candidateando por una vez más, y en realidad hubiese ganado las elecciones porque tenía un gran apoyo popular por sus medidas asistencialistas. Pero Odría sabía que se había gastado toda la plata de la época de la Guerra de Corea. Entonces decidió no terminar postulando y terminó haciendo un pacto para que Prado llegue al gobierno en el año 1956. De esa manera, la idea de Odría era: el próximo presidente no tendrá tanta plata como yo, no podrá hacer tanta obra como yo, no va a tener, por lo tanto, el respaldo del pueblo y la gente me va a añorar mi retorno y ganaré las próximas elecciones. Ese era el plan de Odría, políticamente hablando. Así que se permiten elecciones para 1956 y la elección la termina ganando el Partido Democrático, ¿ya?, o el Movimiento Democrático Pradista. Así se llamaba. Este partido va a terminar siendo dirigido por Manuel Prado Ugarteche, que va a ser presidente por segunda vez, porque no se olviden que había gobernado durante la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, y ahora volverá a gobernar del 56 al 62. A este gobierno se le conoce con esta denominación, se le conoce con el nombre de la convivencia. ¿Y por qué se le conoce con el nombre de la convivencia? Ahí me estoy confundiendo el botón. ¿Por qué se le conoce con el nombre de la convivencia? Porque para que Prado pueda ganar las elecciones del año 56, tuvo que establecer una alianza electoral con el APRA. ¿Ya? No se olviden ustedes, ¿eh? Prado va a terminar estableciendo una alianza electoral con el APRA. ¿Ya? Con el APRA. Pero fue una pregunta, ¿el APRA podía participar en las elecciones? No, recuerden que Odría los había ilegalizado a través de la Ley de Seguridad Interior. ¿Ya? Así que ellos no podían participar. ¿Ya? Ajá. Entonces, ¿cuál era la alianza que se va a hacer? No puede participar el APRA, no pueden participar candidatos apristas, pero los apristas sí pueden votar y ellos tienen una cantidad entre 20 y 25% de los votantes a nivel nacional. Eran un grupo muy importante. Así que Prado le plantea, ¿ya? A ver, Ayala Torre, yo quiero que ustedes me den sus votos y que de esa manera yo pueda llegar al gobierno. Ahora, ¿cuál va a terminar siendo el beneficio que te doy? Dos. Uno, te elimino la Ley de Seguridad Interior cuando ya sea presidente y por lo tanto podrás participar en las elecciones del año 62. Y así como tú me apoyas ahora, yo te apoyaré en esa fecha. Y ahí en la torre podrías llegar a gobernar. Era una propuesta interesante, seductora desde el punto de vista político, pero había un problema. Ya había un problema. Primero, en el primer gobierno de Prado hubo una persecución contra el APRA. ¿Ya? Segundo, Prado representa a la burguesía y el APRA era el partido del pueblo. Entonces, terminar haciendo una alianza con ellos no terminaba siendo tan, digamos así, tan racional, ya tan racional. Pero ahí la torre se puso a pensar, nosotros, o sea, el APRA, ha tenido varias veces la oportunidad de poder llegar al gobierno, pero los militares siempre nos han puesto un coto, siempre nos ha puesto un freno, ¿ya? ¿Por qué? Porque la oligarquía o los grupos de poder siempre nos han visto como un enemigo. Ahora, si hacemos alianzas con este grupo de Prado que representa a los industriales, ya, a gente de poder, entonces ya no me van a ver como el lobo que quiere destruir el sistema, sino como un amigo. Entonces Prado pensó, o Ayala Torre pensó en términos electorales, que era mejor hacerse amigo de una parte de la élite para que la élite en general no lo vean como un inconveniente. Así que Ayala Torre decide apoyarlos. Tuvo su parte negativa también, porque muchos apristas consideraron que Aya había traicionado a Aya. Es decir, el primer Aya terminaba siendo antiimperialista, defensor de los intereses del pueblo, etc. Y ahora este Aya, mucho más viejo, terminaba haciendo alianza con los grupos de poder. Por eso es que un grupo de apristas reniega del APRA, ¿ya? Y van a terminar formando un grupo llamado como el APRA Rebelde, ¿ya? Dirigido por Luis de la Puente Uceda, uno de los dirigentes apristas antiguos. No se olviden de ese APRA rebelde, que lo vamos a terminar tocando en el próximo gobierno. Siguiente. Como Prado representaba al sector de la burguesía industrial, ¿qué es lo que hace él? Recuerden, ya te había dicho esto, ¿eh? Los sectores industriales van a terminar siendo más proteccionistas, ¿ya? Más proteccionistas. ¿Por qué? Porque van a terminar poniendo altos impuestos a las mercancías del exterior. ¿Para qué? Para que la gente peruana compre principalmente productos peruanos. Entonces, al ser proteccionista y al poner altos aranceles, así como no voy a importar tanto, tampoco voy a exportar mucho. La situación era un poco complicada. Después de la Guerra de Corea, se había producido una recesión económica a nivel internacional.
que significaba que la economía de los Estados Unidos había caído, que el comercio internacional estaba frenado, y por lo tanto había un inconveniente. ¿El Perú de qué vive? El Perú es un país fundamentalmente exportador de materias primas. Y en ese momento nuestras exportaciones estaban muy frenadas, ya muy frenadas. Por lo tanto, el Estado no tenía mucha plata, no podía hacer mucha obra pública, no había mucho trabajo a nivel interno, así que la situación estaba complicada. Pero Prado mantenía su política proteccionista. En lugar de apertura para que lleguen inversiones, él se mantenía muy proteccionista. Esto era muy criticado por parte de un periodista, director del diario La Prensa, además llamado Pedro Beltrán Espantoso, exministro de Economía de Manuel Odría, quien todos los días, a través de su diario, terminaba criticando la medida proteccionista del gobierno que no daba ningún beneficio. Tanto lo molestó Pedro Beltrán a Manuel Prado, que Manuel Prado se aburrió y le dijo: tú dices que esto es lo que está generando la crisis, te voy a dar a ti el cargo de ministro de Economía, a ver qué vas a hacer. Así que entra Pedro Beltrán Espantoso y establece esto. A partir de él recién se establece una política económica liberal. Se reducen los aranceles, se abre el mercado para terminar generando más importaciones y más exportaciones. Pero hubo algo que lo terminó beneficiando. Lo que lo benefició es un hecho internacional. ¿Qué hecho internacional beneficia al Perú en ese momento? Esto, la Revolución Cubana, chico. ¿Ya vieron Revolución Cubana en Historia Universal? Dígame, por favor, confírmeme, para no terminar mencionando muchas cosas, porque el profe Mestanza seguramente ya lo hizo de manera adecuada. A ver, confírmeme, ¿ya hicieron Revolución Cubana, chico? ¿Ya? Aún no. ¿En qué tema están en Historia Universal? ¿Qué te me está diciendo? Recién en la segunda, ya terminaron la Segunda Guerra Mundial, supongo. Ya, Guerra Fría esta semana. Siempre estoy una semana adelante y eso no me conviene mucho. Bueno, pues a ver, te voy adelantando ciertas cosas, ¿ya? Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, eso ya se sabe después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos tiene una fuerte influencia sobre América Latina y el Caribe, ¿ya? Y el Caribe. ¿Qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? En países como Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ¿ya? Y demás, Costa Rica y demás, Estados Unidos tiene un fuerte dominio y hay una serie de dictaduras militares, ya dictaduras militares pro-norteamericanas, que no solamente le compran armamento, sino que facilitan la inversión de empresarios norteamericanos en su territorio, generando una gran dependencia hacia ese país. En el caso de Cuba, había un personaje llamado Fulgencio Batista, ¿ya?, quien terminó permitiendo que el control de los recursos naturales cubanos estuvieran dirigidos literalmente por los Estados Unidos. El 90% del petróleo y los minerales en Cuba los manejaba empresarios norteamericanos. El 70% de su principal producción, que era el azúcar, lo manejaban empresarios norteamericanos. Así que había una fuerte dependencia de ellos. Y en el campo, el atraso en el campo, la explotación de los campesinos era muy dura. Hubieron muchos levantamientos en contra del gobierno de Batista, pero siempre terminó logrando defenderse, ya sea mediante las acciones militares o mediante la ley. Pero ahora aparece un levantamiento de un personaje llamado Fidel Castro, apoyado por su hermano Raúl, por Camilo Cienfuegos y posteriormente por el Che, quien en 1959 sacan del gobierno a Fulgencio Batista y toman el control del país para ellos. Se establece un gobierno primero de carácter nacionalista, que significaba que no solamente el gobierno, sino los recursos de Cuba iban a ser explotados por parte de los cubanos. ¿Qué pasó? Se terminó expulsando a los empresarios norteamericanos de la región de Cuba y eso terminó pasando a ser explotado por empresarios de la isla. Pero no solamente ello, ya no solamente ello, sino que como reacción a esta medida tomada por parte de Cuba, Estados Unidos va a realizar varias cosas. Primero, Estados Unidos intenta infructuosamente apoyar a cubanos para que saquen a Fidel Castro del gobierno en el llamado desembarco en Bahía de Cochinos o Playa de Girón, la cual no funciona, ¿ya? Y por lo tanto la Revolución Cubana se mantiene. Pero con una imagen internacional de que Estados Unidos quiere intervenir en cualquier país que no esté bajo su autoridad política. Segundo, Estados Unidos expulsa ya a Cuba de la Organización de Estados Americanos, con apoyo de todos los países de la región que dependíamos de los Estados Unidos. Lo tercero es que Estados Unidos, con el afán de que la Revolución Cubana no se expanda hacia otros países, va a proponer y a financiar reformas en diferentes partes de América Latina,
a través de una institución llamada con el nombre de la Alianza para el Progreso. Profesor, me suena. ¿Ese no es el partido de Acuña? La respuesta es sí. Acuña hasta ese nombre se lo ha terminado plagiando, ¿ya? La Alianza para el Progreso regaló, así, no prestó, regaló la suma de 20 mil millones de dólares, ¿ya? Para que ya los países hagan reformas, ¿ya? Y evitar una revolución al estilo cubano, ¿ya? Profesor, ¿le regaló 20 mil millones a cada país? No, 20 mil para que se lo repartan entre todos. Le tocaba más dinero a los países que están geográficamente más cercanos a Cuba y que por lo tanto podían ser influenciados por su revolución. Ahora, lo último es que Estados Unidos establece el llamado bloqueo comercial. País que tenga comercio con Cuba no podrá tener comercio con los Estados Unidos. Así que todos los países de América y de Europa Occidental capitalistas o aliados a los Estados Unidos en la Guerra Fría van a darle la espalda a Cuba de manera inmediata. Entonces, ¿qué sucedió? Repito, ¿era conveniente para nosotros todo esto? Pues si lo vemos en términos comerciales, sí, porque no se olviden que Cuba es el segundo mayor exportador de azúcar del mundo, ya del mundo. Y precisamente con el bloqueo del comercio azucarero de Cuba a los países occidentales capitalistas, pues otros países aprovechaban la situación, Brasil, Colombia y Perú. Por eso se va a terminar produciendo, como les estoy poniendo por acá, un boom azucarero, ¿ya? Nuevamente hay una explosión de la venta de azúcar a nivel internacional para el Perú, producto de la Revolución Cubana. Ya no se olviden de eso. Entonces, repito, el gobierno era muy proteccionista, no se estaba teniendo comercio internacional muy fluido, Pedro Beltrán molestaba al gobierno, el gobierno le dijo, ya tú vas a ser ministro de Economía, el ministro de Economía dice apertura económica, y en ese momento Revolución Cubana y las exportaciones comienzan a crecer. Entonces el gobierno va a terminar teniendo una tendencia económica hacia el liberalismo. Las medidas proteccionistas proindustriales se dejan de lado, ¿verdad? Porque parecía de que ese era el camino correcto. Otra cuestión a tomar en cuenta, ya que estamos hablando de exportaciones, ¿ya? Se va a terminar estableciendo, repito, antes de que llegue Pedro Beltrán, una ley de promoción a favor de la industria nacional, después de Pedro Beltrán, esto se anula. Pero el otro punto importante es este, el boom pesquero. Hay que tenerle mucho cuidadito. A ver, Europa. Contexto, Europa. ¿Ya? En Europa es un país industrializado, pero se produce una fuerte sequía en 1957, lo que termina generando una reducción de la producción de trigo, que es la base alimenticia de la población, pero no solamente del pueblo europeo, sino además del ganado. El ganado europeo, vacas y cerdos, comían harina de trigo. Esa era la base de su alimento. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Bueno, como había sequías y la producción de trigo bajó y el trigo, por lo tanto, era escaso y muy caro, entonces la industria ganadera se vio afectada. Y los empresarios ganaderos de Europa comienzan a pensar, ¿con qué podemos alimentar a nuestro ganado que no termine siendo tan caro para que su carne no sea tan cara y, por lo tanto, no perdamos dinero? Entonces comienzan a buscar alternativas y encuentran ya que la anchoveta terminaba siendo una muy fuerte fuente de energía y de producción de carne, de masa muscular para el ganado. Entonces, después de haber hecho investigación, la pregunta era, ¿y dónde hay anchoveta? Y no podíamos tener más suerte, nuestra nueva prosperidad falaz. La mayor cantidad de cardumen de anchoveta en el mundo se encontraba en el Perú, específicamente en Chimbote. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Que en Chimbote va a comenzar primero a hacer un foco de gran migración. Antes la gente migraba a Lima, la gente sigue migrando a Lima, pero para ese entonces la gente comienza a migrar a Chimbote, que pasa de un pequeño puerto a una gran zona urbana. Comienza a crecer primero de manera desordenada, como todo crece en el Perú, de manera desordenada. Hay un montón de empresarios que se van allá. Si tú eras un pescador y venías teniendo tu pequeña caleta o tu pequeña, bolichera para poder pescar, pues en menos de 6 meses ya terminabas teniendo un yate extractor, porque lo que se pagaba por anchoveta por la demanda externa era muy alto y había un montón de negocio. Pero si queremos hablar de negocio, hay alguien que termina llevándose pues el primer puesto, Luis Banchero Rossi. Luis Banchero Rossi es peruano, ya de familia de procedencia italiana. Y Banchero lo que va a terminar haciendo es crear la industria de la harina de pescado. ¿Por qué? Lo que él va a terminar haciendo es adaptar el sistema de hornos, ya de hornos, para terminar pulverizando la anchoveta, convertirla en harina y terminar vendiéndola al exterior a Europa, donde el precio era muy elevado. No solamente se mete Luis Banchero Rossi, llega al Perú un inversionista importante cuyo nombre es Aristóteles Onassis, ¿ya?
¿quién era este pata? Este pata ahorita no pega, no, ya, es más, ya falleció, pero era uno de los hombres más ricos del mundo. Es como si Bill Gates venga a invertir en este momento el Perú, ¿ya? Aristóteles Onassis llega al Perú, se mete a la industria del pescado, que era un gran negocio, y hay un gran movimiento económico. Luis Banchero Rossi es considerado por mucho uno de los pocos burgueses que hemos terminado teniendo, ¿ya? Porque crea una industria, y además con la plata que ganó se metió a la línea blanca, comenzó a construir refrigeradoras, cocinas y demás, lavadoras de la marca Inreco y Moraveco, ¿ya? Marcas peruanas, Made in Perú, de muy buena calidad. Las malas lenguas dicen además que Luis Banchero Rossi se metió a la otra línea blanca, ¿ya? A esa, o sea, en los sacos de harina de pescado dicen que también iba a camuflar droga. Eso sin confirmar, no quiero que me hagan juicio como a Hugo Chugo, pero sin confirmar se hablaba de esa situación, por eso es que su muerte años después va a ser muy extraña. Luis Banchero va a tener mucha plata al punto que va a terminar siendo socio y casi dueño de un equipo de fútbol, ¿ya? Del Defensor Lima, que ya desapareció, se trajo 11 argentinos y terminó sacándolo bicampeón nacional, ¿ya? O sea, plata le apestaba a Banchero, tenía un montón de dinero metido en ese tipo de negocios. Y repito, la industria pesquera va a comenzar a crecer con fuerza, desde Prado hasta gobiernos posteriores. No se olviden de todo ese contexto. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más podemos terminar mencionando con Luis Banchero Rossi? A ver. Dice acá, pobrecito, ahora todos dicen probablemente, ya no quiero que me hagan juicios como le hizo Díez Canseco a Hugo. Ahora, ¿qué más va a terminar sucediendo acá? Otro de los eventos interesantes que se van a producir durante este periodo es, vamos con datos, es que, te había dicho esto, después de la guerra con el Ecuador en el año 41, se terminaron evaluando dos cosas, que los oficiales no venían teniendo conocimientos de estrategia moderna, por eso se creó el CAEN en Odría, y que el Ejército, la Marina y Fuerza Aérea habían actuado cada uno por su cuenta, y por eso se terminó decidiendo, y recién se hizo en el gobierno de Prado, la unión de las tres armas a través de la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como aquí está. ¿Ya? No se olviden de esto. Ahora, además de eso, nacen nuevos partidos políticos, que ya no eran ni proindustriales, ni prohacendados, sino que terminaban siendo más de clase media, con ideas reformistas, como eran el partido DC, la Democracia Cristiana, y el AP, la Acción Popular, de Fernando Belaúnde. No se olviden de esto, porque va a ser importante para el próximo proceso electoral. ¿Qué más? ¿Ya qué más? La otra parte importante del gobierno de Manuel Prado Ugarteche pasa ya a finales de su gobierno. Cuando Prado llega al gobierno, ya comenzaban a aparecer protestas organizadas, como si fueran de sindicatos obreros, de campesinos en la sierra, que están pidiendo propiedad sobre sus tierras, ¿ya? Propiedad sobre las tierras. Están pidiendo una reforma agraria. Es más, a principio del gobierno de Prado se promueve una propuesta de reforma agraria en el Congreso, pero el grupo de trabajo de la reforma agraria dejó el tema ahí. No se habló más, ya no se habla más, porque no habían más bulla en la calle. Lamentablemente, en el Perú las cosas funcionan así, lamentablemente. Cuando hay una protesta y la gente que protesta termina tomando una carretera, quema llantas y todo lo demás, siempre hay un montón de gente que termina diciendo, ¿pero por qué hacen eso si perjudican el comercio? ¿Por qué no hacen una protesta pacífica? Porque en el Perú, si no haces una protesta violenta, no te hacen caso, ¿ya? Lamentablemente, somos tan desordenados, ya, de que si no haces bulla no te hacen caso, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Repito, como las protestas dejaron de aparecer, ya no se habló más del tema de la reforma agraria, hasta el primero de enero de 1962, cuando la gente se despertaba de haber celebrado la recepción del Año Nuevo. Noticia, en el Valle de la Convención, Selva del Cusco, un grupo de campesinos, ya encabezados por un líder sindical limeño llamado Hugo Blanco, terminaron tomando el control de las tierras de los gamonales o de los dueños de tierras en estos lugares y se las quitaron exigiendo una reforma agraria. ¿Qué es una reforma agraria? Porque es el tema básico de toda esta clase. La reforma agraria exige una reorganización de la propiedad, una redistribución de la propiedad sobre la tierra. Es decir, lo que ellos terminaban diciendo es, estos gamonales son dueños de las tierras, pero esas tierras eran mías desde la época del virreinato y ellos nos las han quitado y el gobierno nunca ha hecho nada para defenderlos. Pedimos que se nos den territorios, que se nos den algunos derechos, y como no quieren y no nos quieren hacer caso, tomo la tierra por la fuerza. ¿Qué hizo el ejército? El ejército rápidamente se movilizó hacia la zona del Valle de la Convención, le metió golpe y desarmó esta protesta. ¿Pero para qué lo hicieron? Parecía un cáncer, ¿ya? Parecía un cáncer. No sé si habrás escuchado
No sé si alguno de tus familiares habrá tenido esta enfermedad lamentable que es el cáncer. Pero no sé si habrás escuchado este término que es metástasis, ¿ya? A ver si alguien me puede decir si lo he escuchado. ¿Alguien ha escuchado este término llamado metástasis, ¿ya? Que está ligado a los tumores cancerígenos? A ver, quiero conocer quiero saber tus conocimientos de biología o experiencias personales negativas. ¿Ya? No, metástasis es una serie, ¿cómo que una serie? ¿Ya? La metástasis, ¿ya? Que en Netflix lo vas a encontrar, en Amazon. ¿Ya? Claro, cuando se propaga. ¿Ya? Entonces, cuando el cáncer no se termina curando a tiempo, cuando está en primera o segunda fase, no se le ataca, ya el cáncer se disemina, ya va a otras partes del cuerpo. Cuando llega a la columna vertebral, ya te fregaste, ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Y eso es lo que pasó acá. Cuando el gobierno atacó la protesta en el Valle de la Convención, ¡bum! Se terminó esparciendo hacia otros lugares. Las tomas de tierras por los campesinos exigiendo reforma agraria se terminaron dispersando entre Huancavelica, Cusco, Puno y demás, ¿ya? Es ahí donde el gobierno dijo, uy, se nos fue de las manos, ¿ya? No volvimos a ver el tema y ahora se está descontrolando. Es el gobierno de Prado, mira lo que va a decir, ¿eh? Es decir, población, perdón, ¿ya? Porque eso es lo primero que tiene que decir un político cuando ya se dio cuenta que la fregó. Perdón, ¿ya? Perdón. Es verdad, ya es verdad, el tema de la reforma agraria es un tema que no se ha terminado solucionando por parte del Estado, no solamente de mi gobierno, sino de gobiernos anteriores que no hemos terminado revisando a profundidad este tema. Les pido, va a decir el gobierno de Prado, población que está justamente protestando, tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Quieren una reforma agraria? Yo estoy de acuerdo con la reforma agraria, pero lo que tengo que hacer previamente es empaparme del tema. Necesito saber cuántas tierras hay por repartir y cuánta población necesita ese reparto. Esto no lo conozco en este momento, por lo tanto haría una reforma agraria desorganizada e injusta. Por lo tanto les pido tiempo para evaluar el tema y por lo tanto voy a terminar creando en este momento el Instituto de la Reforma Agraria y Colonización para conocer a profundidad el tema de la tierra, del agro y solucionar este problema. Te pregunto, con lo que te acabo de decir, ¿parece convincente o no parece convincente lo que te he dicho? A ver, evalúeme como político, ya con lo que te acabo de decir. ¿Te he convencido o no te he convencido? A ver, necesito 5 o 10 votos, ya si te convencí o no te convencí, incluye a la tutora Katy que también está escuchando por acá la clase, ya. ¿Te convencí o no te convencí? Ya, ahí está. Sí, mazo, ahí está. La idea en política es que tengas que tener un discurso convincente. Ahora, profe, aguanta. Pero me está floreando, no me está floreando. Floro tremendo, ¿ya? Estamos en febrero del año 50 y, del año 62. Las elecciones presidenciales son en abril del año 62. Lo que te quiero decir es que Prado ya está de salida. Prado no va a solucionar este tema, ¿ya? Prado no va a solucionar este tema. Prado, ¿qué está haciendo? Traducción. ¿Saben qué? Ese problema no lo voy a solucionar yo, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo hora. Ya voy a hacer hora, ya voy a hacer hora para que el siguiente gobierno recién vea el tema de la reforma agraria. No es mi problema, ¿ya? Pero te meto el floro que sí, que vamos a evaluar y todo lo demás, ¿ya? Así que, bueno, el tema de la reforma agraria quedó todavía pendiente en el aire. Un dato más. Prado convoca elecciones presidenciales en el año 62 y hay tres candidatos de fuerza. A ver, dime tú, ¿quién podría ser los candidatos de fuerza para la selección del año 62? Ya te mencioné dos, por lo menos, ¿ah? ¿Eh? Ya, que tú deberías saber que van a estar ahí. A ver, escriban, escriban. Escriban para ver qué tan atento a las clases estás. Solamente dos, ¿ya? Somos 20 en sala, además de la tutora, ¿ya? Somos 20 en sala. No necesito dos respuestas, necesito más. Tres, ya, a ver, vamos con tres. Me contento con tres. Ahí a la torre, muy bien. Belaúnde, ya, Belaúnde. El APRA radical no, porque los radicales no van a querer entrar a procesos electorales. Hay otro más, ya hay otro más que te dije al principio. ¿Y el otro más, sabes quién es? Podría, papi. Muy bien, Juan. ¿Ya? Y ahí está la situación. Entonces, ¿qué va a pasar? En las elecciones del año 62, ¿ya? Hay tres candidatos de peso. Haya del APRA, Fernando Belaúnde de Acción Popular y Odría de la Unión Nacional Odriista, la UNO, así se llamaba su partido. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? En la época, ya en esa época, ¿quién terminaba ganando la elección? No ganaba aquel que tuviera 50% más uno de los votos, sino aquel que tuviera solamente un tercio de los votos. Si tú tenías el 33.33 periódico puro perfecto de votos, eras electo presidente de la República. Bacán, así era el proceso de la época. ¿Qué pasó? Ninguno de los tres candidatos obtuvo esa cantidad de votos.
El más cercano fue Aya, tuvo 33.1 más o menos, luego de eso estuvo Belaunde, que terminó obteniendo 32.8, y Odría, que está un poquito más atrás con 28% de los votos. O sea, todos muy cerquita, ya todos muy cerquita, pero ninguno el tercio. Ah, profe, ¿qué sucedía entonces? Segunda vuelta entre los más votados. No había segunda vuelta. La ley decía que de los candidatos que han llegado a la presidencia o de los candidatos que han participado, ellos también han mandado congresistas. Y estos congresistas que han sido recientemente electos van a escoger al presidente de la República. Entonces, si te das cuenta, había casi un tercio de apristas, un tercio de Acción Popular y un tercio de los odriistas. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Se hizo un pacto, ¿ya? Se hizo un pacto. ¿El pacto cuál era? ¿El pacto cuál era? La gente de Odría le va a decir a Aya de la Torre, ¿ya? Le va a decir a Aya de la Torre, mira, Aya, vamos a hacer lo siguiente. Yo en mi primer gobierno te perseguí, ¿ya? Te perseguí. Pero ¿qué te parece, ya? ¿Qué te parece si tú para estas elecciones me das tus votos, me das los votos del APRA, y por lo tanto, así como eres amigo de Prado, también vas a ser amigo conmigo, y cuando termine mi gobierno, te damos todo ese respaldo para que tú llegues a gobernar? Ahí en la Torre decía, pucha, que ahora sí me estoy traicionando más, porque no solamente voy a ser amigo de los burgueses industriales, sino también de los hacendados, pero voy a garantizarme al gobierno, voto por ti, Odría. Esa fue la propuesta. En ese momento hubo una respuesta complicada. Los militares de tendencia reformista, no vieron con buenos ojos la llegada de Odría al gobierno. ¿Por qué? Porque si Odría llegaba al gobierno, los grandes hacendados iban a tener el poder y no iban a permitir la reforma agraria. Y por lo tanto, esto podría terminar generando más malestar entre la población y una posible protesta popular muy violenta. Por eso mismo, ya dijeron, Nel, ya dijeron, no estamos de acuerdo, ya no estamos de acuerdo. Si llega Odría al gobierno, golpe de Estado. Así de claro fueron los militares en su comunicado. Así que Odría dijo, chuma, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer al revés, entonces ahí, ¿ya? Mis odriistas te van a dar sus votos para que tú seas presidente. Y la Torre dijo, bacán. Pero antes que los apristas lleguen a gobierno, ¡pum! Golpe de Estado, ¿ya? Golpe de Estado. Los militares reformistas dieron un golpe de Estado institucional. ¿Qué significa eso? De las Fuerzas Armadas, que no fue un golpe de Estado del Ejército, sino Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Argumento, pretexto, floro, ¿ya? Que se había establecido un proceso electoral con algunos vicios de fraude. Ese terminó siendo el argumento. ¿Qué significa esos vicios de fraude? Qué bueno que los militares, que se habían emitido 5.000 libretas electorales, o lo que nosotros llamamos actualmente DNIs, fuera de tiempo, y que precisamente eso terminó beneficiando al APRA, que terminó ganando casi por 5.000 votos al belaundismo. Entonces parece que había un proceso electoral medio manipulado. Para terminar evitando, digamos así, dudas, suspicacias, mejor los militares daban un golpe de Estado y convocaban un proceso electoral limpio. Entiéndase por voto electoral limpio que no gane ni Odría ni Aya y que gane Belaunde, que de los tres candidatos era el único que venía teniendo un pensamiento reformista semejante al de los militares. Ese era el plan, ya ese era el plan, que Belaunde al gobierno después de este gobierno transitorio. ¿Qué es lo más importante que hace esta junta militar, que fue dirigida inicialmente por Ricardo Pérez Godoy y posteriormente por Nicolás Lindley? Bueno, lo más importante, sin duda alguna, fue esto de acá, la ley de bases de la reforma agraria. No se olviden, las protestas de los campesinos por el tema de la reforma agraria es fuerte. ¿Qué hace Pérez Godoy? Le voy a decir, señores, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la reforma agraria, pero la vamos a hacer de manera progresiva. ¿Cómo así? Durante un año se va a hacer la reforma agraria en el Valle de la Convención, en el Cusco, donde se inició la protesta. Ahí comienza la reforma agraria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la práctica, se va a repartir las tierras y vamos a ir evaluando como gobierno cuáles son los resultados que se vienen dando. Después de hacer todo ese análisis, después de un año, la reforma agraria va a pasar a todo el departamento del Cusco, a toda la región Cusco, durante los próximos 3 años. Después de los 3 años, en una experiencia más grande como es una región, lo pasamos a toda la zona sur del país durante los próximos 5 años. Y después de esta experiencia en el sur, lo pasamos a nivel nacional ya para su aplicación. ¿Qué está diciendo el gobierno militar? Primero, señores, ¿quiénes son las personas más poderosas del país? Los grandes hacendados, que son hacendados azucareros de la costa norte. Señores, a ustedes vamos a llegar, pero dentro de 9 años, porque la reforma se va a hacer de manera progresiva. Te estoy dando tiempo para que tu dinero lo termines invirtiendo en banca, en industria o en otra cosa, pero la tierra te la vamos a quitar. O sea, te doy tiempo para que muevas tu negocio.
¿Sabes qué entendieron los hacendados? En lugar de decir, pucha, ya, me van a quitar las tierras, se va a hacer la reforma, entonces invierto en otro lado, dijeron, no, tengo 9 años para terminar evitando que me quiten las tierras. ¿Ya? O sea, cada uno defendía solamente su interés y eso es donde van a terminar apareciendo problemas posteriormente. Segundo, ¿qué están planteando los militares? Gente del pueblo, ¿quieres reforma agraria? Sabes que la reforma agraria se va a hacer de manera progresiva, entonces tienes que votar por un candidato que esté de acuerdo con las reformas, que no la rechace. ¿Y ese candidato quién puede ser? La respuesta terminaba siendo una y bien simple. Belaunde, que de los tres era el único que estaba a favor de las reformas. Entonces, los militares están poniendo el camino para que Belaunde llegue a la presidencia de la República. Bueno, el otro punto importante del gobierno es la creación del Instituto Nacional de Planificación, que es algo que nos hace tanta falta. El Perú es un país que no planifica nada. El Perú es un país, como muchos peruanos, que vive al día a día, que vive al champazo, que vive a, bueno, pues cuando aparezca un problema, recién veré qué haré. Eso es lo que pasa en el Perú, y es uno de los graves problemas que terminamos teniendo, ¿ya? Cuando hay cosas que sí se pueden prever, profe, ¿cómo qué? Hay cosas que no se pueden prever. Tú puedes salir a la calle y te puede atropellar un carro y te moriste. Sí, claro, pero lo que uno puede prever como Estado, por ejemplo, es un fenómeno del Niño. No podemos prever qué tan fuerte va a ser un fenómeno del Niño, pero sabemos que va a venir un fenómeno del Niño muy fuerte como el que tuvimos en el 2017, o en el 97, o en 1981, o en 1923, ¿ya? 25, disculpa. Entonces, han habido muchas veces que ha sucedido esto y va a volver a suceder porque no terminamos haciendo primero una profundización del cauce del río para evitar los grandes desbordes. ¿Por qué no terminamos evitando que la gente termine construyendo sus casas en las quebradas por donde pasa el Huaico? O sea, ¿por qué terminamos cometiendo errores tan tontos como esos? ¿Ya? Otra cosa. Si ya se preveía de que el Perú iba a terminar, como en el mundo, iba a terminar teniendo una gran cantidad de automóviles. Entonces, ¿qué se buscaba hacer? Carreteras de gran tamaño para terminar teniendo una mayor cantidad de flujo de vehículos. Esa era la planificación, ¿ya? Y eso era lo que se pensó durante este periodo. Comenzar a hacer obras que puedan durar 30, 40, 50 años. No parchar una pistita para que luego se rompa y luego volver a parcharla, que es donde está el robo de las municipalidades, ¿ya? Se comienza a tener eso. Por primera vez se planifican cosas, ¿ya? Que es la idea reformista de los militares para aquel entonces. No se olvide. ¿Qué pasó? Para 1963, Ricardo Pérez Godoy ya tiene cierto respaldo popular, tiene hasta respaldo de los Estados Unidos, y ya se quería quedar en el gobierno y un golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Nicolás Lindley de la Marina da el golpe de Estado, convoca elecciones presidenciales, y para 1963 gana la elección Fernando Belaunde Terry. Fernando Belaunde Terry ya era líder de un partido llamado Acción Popular, era arquitecto de la UNI, ya había estudiado en Estados Unidos su maestría y su doctorado, había regresado al Perú y ahora era candidato a la presidencia de la República por Acción Popular. ¿Cómo ganó las elecciones? Con el apoyo electoral del Partido Demócrata Cristiano y con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Profesor, ¿dónde se ve el respaldo de las Fuerzas Armadas? ¿Solamente porque era reformista? No. Belaunde, no se olviden, que pierde la elección anterior por muy poquitos votos. Entonces, el único candidato, el candidato Belaunde, que va a terminar teniendo apoyo de la Fuerza Aérea para tener acceso a helicópteros y aviones y terminar yendo a lugares alejados donde pueda terminar teniendo contactos con comunidades pequeñas, que sumaban pocos votos, pero si sumamos todos esos votitos, ayudarían a que Belaunde gane la presidencia. El único candidato que tuvo esos beneficios fue Belaunde. No Haya, no Odría, solo Belaunde. Ahí estaba el respaldo de las Fuerzas Armadas para que él, con pensamiento reformista, llegue al gobierno. Bacán, y fue presidente. Problema. El problema es que la mayoría en el Congreso la terminaba teniendo la alianza electoral entre el APRA y el odrismo. Y el APRA y el odrismo le van a hacer la vida imposible a Fernando Belaunde en su primer gobierno. Ustedes tienen en promedio, ¿qué edad, muchachos? Entre 16 y 18 años, más o menos, ¿ya? ¿Alguien está por debajo o encima de ese rango? ¿Ya? 18 tiene Nadín, ¿ya? Saulo tiene 30, dice. Tiene 23, Marcelo 19. Entonces están entre los 16 y 19 años aproximadamente, 20 tal vez. Tina está tomando ahora sus clases con mayor fuerza. Pero tomen en cuenta, ya tomen en cuenta que ustedes vieron
por ejemplo, cómo es que el gobierno de PPK o cómo es que el gobierno de Vizcarra tuvo una tremenda oposición del Congreso, un Congreso obstruccionista, como se le terminó llamando, ¿no? Que terminaba oponiéndose a cada una de las medidas que el gobierno quería realizar. Si eso se considera un gobierno obstruccionista, ese es un chancay de a medio frente a lo que le hicieron a Belaúnde. Cuando Belaúnde llega al gobierno, ¿qué es lo primero que planteó como proyecto de ley? Reforma agraria. Reforma agraria. Quitarle tierra al gamonal de la sierra, quitarle tierra al hacendado, a pagarles una indemnización decorosa y que los campesinos tengan la tierra. ¿Sabes qué cosa hicieron el APRA y el ODRISMO? Agarraron el proyecto de ley y lo terminaron archivando. O sea, dijeron, hay temas más importantes. Vamos a terminar viendo primero la ley de la pesca de anchoveta, ¿ya? O la ley de la captura de langostinos, ¿ya? Eso es más importante que la ley de la reforma agraria que te has creído tú, ¿ya? Ahora, ¿por qué no querían ver el tema de la reforma agraria? Porque los odriistas defienden a los grandes hacendados y ellos no querían que se haga reforma agraria, ¿ya? Por eso es que no se terminó leyendo el tema. ¿Y los apristas por qué no querían que se haga reforma agraria? Aguanta, el APRA sí quería reforma agraria, pero el APRA no quiere que la reforma agraria la haga Belaúnde. El APRA quiere que la reforma agraria la haga Aya de la Torre. Pues, ¿cómo así? Lo que pasa es que no se olviden algo. El APRA tenía un autoapelativo. Su chapa era el Partido del Pueblo. Nosotros somos los defensores de los intereses del pueblo. Y si Acción Popular hacía esta ley, tomaba esta medida, ellos iban a ser realmente el nuevo o el real Partido Popular. Por eso es que al APRA le conviene ponerle cabes a Belaúnde, que no haga una buena gestión, para que la gente diga, Acción Popular no pasa nada, ¿ya? Y es ahí donde una vieja frase aprista podrá nuevamente volver a tener fuerza. ¿Sabes cuál era esta vieja frase aprista? Decía, solo el APRA salvará el Perú. Entonces, como Acción Popular no iba a poder hacer nada porque el APRA le iba a poner cabes, entonces el APRA aparecía como el salvador, el mesías que iba a terminar solucionando los problemas. Ese era el plan, debe ser el plan. Por eso es que van a terminar bloqueando la propuesta de la reforma agraria. Año 63. Año 64, los pueblos campesinos se aburrieron de esperar que la reforma agraria salga. Por eso quisieron, comenzaron nuevamente a protestar violentamente, tomaron carreteras, tomaron pistas, atacaron tierras de los gamonales, etc. ¿Ya? Cuando esas noticias comenzaron a circular nuevamente, ¿sabes qué hizo el presidente Belaúnde? El presidente Belaúnde, en un meeting o en un mensaje a la nación, terminó diciendo que él, el presidente, apoyaba las acciones del pueblo de manera violenta que estaban haciendo, porque el Congreso no quiere terminar sacando esa reforma agraria. Entonces, la gente acusaba a Belaúnde de que era un inepto y Belaúnde le tiró la pelota al Congreso. Yo he hecho la ley de reforma agraria y ellos no la quieren apoyar. Entonces, los congresistas se terminaron viendo sorprendidos. Así que comenzaron a evaluar la propuesta de reforma agraria de Belaúnde. En 1965 se produce ya la promulgación de la ley de reforma agraria que el Congreso terminó dando a luz. Pero el problema de esa ley de reforma agraria es que terminaba siendo una payasada. Es lo mínimo que se le puede decir, es una payasada. ¿Por qué? Porque le quitó tierras a los gamonales, a los dueños de tierras en la sierra, pero dándoles una indemnización muy alta. Y además de eso, a los hacendados de la costa no se les quitaba terrenos. Solamente se les quitaba los terrenos que ellos no cultivaban. Imagínate, yo soy dueño de 10.000 hectáreas de tierras. No cultivo 300 hectáreas. Recuerden que una hectárea es como 1.000 metros cuadrados, no es poquito, ¿eh? Ya es una cancha de fútbol, ya para ponerlo así. O sea, profesor, y si no cultivo 200 o 300 hectáreas, te pregunto, ¿por qué crees que un hacendado no cultivaba tantos terrenos? Y la respuesta es porque las tierras no eran fértiles, ¿ya? Esas tierras no fértiles, esa es la que se le daba al campesino. Con la promesa del gobierno de que les iba a hacer obras de irrigación para que las tierras sean cultivables, y esas promesas del gobierno, mucha gente ya sabe que terminan siendo falsas, ¿ya? Falsas. Así que, por lo tanto, la población se indignó, ¿ya? Porque no afecta a las grandes haciendas, porque no iba a haber una reforma agraria real, porque estaba no perjudicando a los sectores poderosos del país. Esto trajo cola, porque ahora ya no hay protestas campesinas, ahora aparecen grupos guerrilleros, ya guerrilleros inspirados en la Revolución Cubana. Hay un grupo de gente que dice, como acá el gobierno no actúa, tiene que ser por la fuerza, ¿no? Ya, vamos a tomar las armas y sacamos al presidente del gobierno. Entonces aparecen dos movimientos, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria,
¿Quién era ese? El APRA rebelde, que se había separado de AIA en el 56. Ese grupo de Luis de la Puente Uceda y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Héctor Béjar, van a irse a un lugar llamado Meseta Pelada, en el Cusco, ya en el Cusco. Y precisamente estos dos van a terminar intentando organizar a la población campesina para que se pongan del lado de ellos, tomen las armas y hagan una revolución. ¿Eso funcionó? No funcionó, ¿ya? Y no funcionó por tres motivos. Motivo número uno, no estaban o no tenían suficientes armas como para poder preparar un levantamiento como los terminaban planteando. Segundo, ya no funcionó porque cuando le dijeron a los campesinos, ya pónganse de nuestro lado, la gente los miró y le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? La gente del pueblo no conocía a estos blanquiñositos limeños que querían hacer una revolución sin conocerlos. Entonces, los líderes de este levantamiento, de este grupo guerrillero, terminaban yendo con la idea de que yo soy el inteligente, yo soy el intelectual, yo soy el limeño, yo sé que es bueno para ti, así que por lo tanto, ponte a mi lado, ¿no? Seguían con esa idea paternalista de que el indígena necesita ya ser civilizado, ser guiado para poder generar su provecho. Y tercero, ¿sabes por qué tampoco no aceptaron? Porque ya tenían tierras por la reforma agraria. Entonces, ¿para qué voy a terminar matando mi pelear si ya tengo lo que quiero? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, no terminaban teniendo fuerza y el ejército los terminó acabando fácilmente. Pero si bien fueron derrotados, lo que hay que tomar en cuenta, lo que hay que considerar, es que las protestas sociales iban haciendo cada vez mayores, más numerosas, más violentas, al punto de que ahora estamos hablando de grupos armados. La situación estaba complicada, muy complicada para el país. Un par de datos más, acá se termina planteando que en el gobierno de la UNDE por primera vez se termina estableciendo votos para escoger alcalde de Lima. Para escoger alcaldes a nivel nacional, y en Lima se escoge a Luis Bedoya Reyes, cuya obra más importante termina siendo la Vía Expresa, ¿ya? Que antes era llamado el Zanjón, por donde ahora pasa el Metropolitano, desde la estación central hacia la zona de Barranco, Chorrillos, ¿ya? En esa época, esta obra era una obra que muchos la criticaban. ¿Para qué se termina haciendo ya una pista casi semisubterránea que terminaba teniendo 5 carriles en un lado, 5 carriles en el otro, si no hay tanto carro? Y Bedoya termina diciendo, simple, no hay tanto carro ahora, pero de acá a 5 años, 10 años, 20 años, la cantidad de carros va a ser muy grande, hay que hacer una obra pensando futuro. Y ahora cuando hay tráfico en Lima, ni siquiera esos 10 carriles terminan siendo suficientes. Igual sigue faltando pistas en Lima para poder avanzar, ¿ya? Así que, bueno, era parte de la solución del caos en un momento, pero ahora ya es insuficiente, ¿ya? No innecesaria, insuficiente nada más. Otra cuestión a tomar en cuenta es que durante su gobierno, por ejemplo, Belaunde tenía un libro que él lo hizo como candidato llamado La Conquista del Perú por los Peruanos. Y él terminaba planteando dos cosas que eran importantes. Uno, la integración de la selva al país, y para eso va a terminar construyendo la carretera marginal de la selva, ¿ya? Que iba desde Chiclayo hacia la selva del Perú, como una carretera de penetración comercial, y que de esa manera la selva y la costa estuvieran conectadas, ¿ya? Se terminó dando, además de eso, beneficios tributarios a quienes quisieran invertir en la zona de la selva, en negocios, ya impuestos muy bajos para quien quiera invertir ahí. Pero además de eso, se va a terminar creando el sistema del COPOP o la cooperación popular. ¿Cómo era eso, profe? ¿Ya? Belaunde decía, hay mucha gente, muchos pueblos que me terminan pidiendo escuela, posta médica, o una comisaría. Problema, no tengo mucha plata como para poder hacer eso. Entonces, ¿qué tal, pueblo, si hacemos lo siguiente? Yo te pongo para la posta el doctor, yo te pongo para la comisaría el policía, te pongo para la escuela el profesor, ¿ya? Te pongo además de eso los materiales de construcción para poder hacer el espacio físico. Pero, ¿qué les parece si ustedes hacen la construcción? ¿Ya? Yo le pongo la materia prima y ustedes ponen la mano de obra. No les voy a poder pagar, pero va a ser para ustedes. Así que la gente aceptó. Y se termina haciendo esto. Cada vez que se hace una obra y el gobierno termina, digamos, inaugurándola, suele hacerse esto en todas partes, ¿no? Se pone una placa donde dice, esta obra es tal cosa, el nombre del alcalde o el presidente, y se pone que lo hizo, ¿no? ¿Ya? Pero en la época de Belaunde, la frase era, el pueblo lo hizo, ¿ya? O sea, intentando decir que no es el presidente, sino el pueblo. Una imagen que va a querer poner él. Pero el punto más complicado de la época de Belaunde al final fue otro, ¿ya? Fue otro. Aparte del tema de la reforma agraria, el problema final fue el siguiente. 1967,
Repito, me hubiese gustado que ellos hubiesen hecho esto en Historia Universal. Hay un fuerte conflicto que se va a producir durante la Guerra Fría, ¿ya? Es el llamado conflicto árabe-israelí, ¿ya? El conflicto árabe-israelí. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas creó, ya creó el Estado de Israel. Agarró un país llamado Palestina, lo partió a la mitad y una mitad se la dio a los judíos, creando el Estado de Israel. Desde ese momento, la pelea entre los judíos israelíes y los musulmanes, ya, y los países musulmanes de la región, van a terminar siendo diversos. El conflicto árabe-israelí es ese, el conflicto entre Israel y sus vecinos musulmanes. La primera guerra es la del año 48, llamada como la Guerra de Independencia de Israel, ya. La segunda es la Guerra del Canal de Suez, ya, entre Egipto e Israel en el 56, y la tercera es la del año 67, llamada como la Guerra de los Seis Días. Israel, en menos de una semana, terminó duplicando sus territorios, quitándole dominios a Palestina, Siria en el norte, Jordania en el este y Egipto en el sur. Israel no se expandió más porque el mayor productor de petróleo del mundo, Arabia, amenazó. ¿Ya? ¿Cuál fue su amenaza? Su amenaza fue muy simple. Si es que Israel sigue atacando a los países musulmanes, Arabia no venderá su petróleo a los países occidentales. ¿Quiénes eran los países occidentales? Los países de Europa, Estados Unidos, los países industriales que dependían mucho del petróleo como combustible. Entonces, es ahí donde Estados Unidos, sobre todo, le va a terminar diciendo, ¿ya? Le va a terminar diciendo muy claramente, ya muy claramente a Israel, no sigas atacando, compadre, porque me afectas. Bueno, si bien la guerra se paralizó, ya toman en cuenta que las bolsas de valores actúan de otra manera. En muchos países, los corredores de bolsa comienzan a entrar en pánico financiero. Y el pánico es, oye, y si la guerra continúa, y si Arabia deja de vender petróleo, entonces no va a haber mucho combustible a nivel internacional, y al ser tan escaso, el precio va a subir. Así que el precio del combustible comenzó a subir a nivel internacional de una manera muy fuerte. ¿Ya? De una manera muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya qué pasó? Eso también terminó rebotando en países tan alejados como el nuestro. ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? El Perú no consumía ni una sola gota de petróleo árabe. ¿Ya? Ni una sola gota, ni una sola gota. Pero lo que va a terminar pasando es esto. ¿Ya? Como el Perú era parte de una economía liberal, ¿ya? Si el precio del petróleo allá subía, acá también. ¿Ya? Acá también. Entonces, ¿qué pasó? El Perú consumía petróleo de un solo lugar, Talara, La Brea y Pariñas. Y el que lo extraía y lo vendía era una empresa norteamericana llamada International Petroleum Company, la IPC, de la cual ya hemos hablado antes. ¿Qué pasó? La IPC subió el precio del combustible a nivel nacional. Subió el combustible, subió el transporte, ya subieron los alimentos, pero no subieron los salarios. Y eso va a terminar generando molestia en la población. ¿Quién aprovechó políticamente la molestia? El APRA. El APRA va a terminar diciendo, no puede ser posible, ya, que si nosotros no consumimos petróleo y solamente petróleo peruano, suba tanto el precio del combustible por un tema internacional por el cual no estamos ligados. ¿Ya? ¿Qué debería hacer el gobierno de la UNDE? Propone el APRA estatizar, quitarle la IPC, ya, el negocio del petróleo, y dirigirlo a ellos para terminar teniendo un combustible barato y alimentos baratos para el pueblo. Ese discurso, boom, automáticamente fue aprobado por la población, que decía que sí, Belaúnde es un traicionero y el APRA podría hacer esta medida. Así que el APRA chuntó, o sea, el APRA terminó dando una propuesta que tuvo un gran respaldo popular y por lo tanto podría aprovecharla políticamente. ¿Qué pasó? Bueno, ya vamos a ver lo que sucede. Una cosa es que le odie el APRA, ya, que es un discurso, además de eso, es un discurso con fines electorales. El APRA planteaba esto y sabía de que le iba a terminar significando votos para ellos. Pero es ahí donde entra, el presidente Belaúnde. Una cosa es hablar como candidato, en el cual yo puedo decir cualquier cosa, ¿ya? Y otra cosa es ser presidente y llevar esto a la acción. Belaúnde decía, si yo estatizo, si yo le quito a los norteamericanos el control de este negocio, voy a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Empresarios norteamericanos y empresarios de ningún otro país van a querer invertir en el Perú. ¿Por qué no van a querer invertir? Porque van a tener el miedo de que yo les pueda terminar quitando sus negocios. Yo o cualquier otro presidente. Entonces no podemos dar esa señal. Entonces tenemos que dar una señal de negociación.
Así que Belaunde se reúne, o sea, el gobierno se reúne con los miembros de la IPC y le van a decir lo siguiente. Del Estado peruano, el Perú es dueño o es soberano sobre aire, mar, por la ley de las 200 millas, suelo y subsuelo también. Entonces, como el petróleo está en el subsuelo, el petróleo mío, va a decir el gobierno de la UNDE. El petróleo es mío. Ahora, ¿qué es lo que haces tú, IPC? Tú lo extraes, lo refinas, lo conviertes en combustible y lo vendes. Acá. Pero como el petróleo es mío, entonces, ¿qué va a pasar? Todo el petróleo peruano te lo vamos a vender a ti. Y te lo vamos a vender a un precio especial. ¿Para qué? Para que el precio del combustible, de la gasolina, ahora termine costando menos. Y de esa manera, el pueblo gana, porque los alimentos no van a ser tan caros, tú vas a terminar ganando, porque vas a ser el único vendedor, y yo voy a terminar ganando, pero un precio módico, ¿ya? De esa manera, no es propio a nadie, y soy visto como un gobierno negociador. Bacán, ¿ya? Bacán. Para Belaunde era un gran éxito. Solamente un problema. Cuando se negocia con la IPC, ¿ya? Se va a terminar firmando un documento llamado como el Acta de Talara. ¿Ya? El Acta de Talara. El Acta de Talara tenía 10 páginas. ¿Ya? 10 páginas. Pero yo siempre he escuchado la página 11. Es que de las 10 páginas, el presidente de la empresa petrolera fiscal del gobierno peruano, Aurelio Loret de Mola, se reúne con el presidente y el directorio del IPC. ¿Y qué es lo que le dice? Vamos a hacer los cálculos matemáticos de cómo se va a terminar estableciendo el precio del combustible. Y se hizo a puño y letra el cálculo matemático. Punto. Se cerró. Cuando el gobierno dio a conocer las 10 páginas del Acta de Talara, el presidente de la empresa fiscal va a terminar diciendo, ¿y dónde está la página en donde yo con mi puño y letra terminé haciendo el cálculo matemático? Es que se perdió la página 11 y la gente terminó entrando en duda, ya entrando en duda. Sobre todo el APRA va a decir, ¿se perdió la página o no quieren que lo sepamos? ¿Y por qué no quieren que lo sepamos? Porque Belaunde termina siendo un traicionero de los intereses de los peruanos, defensor de los intereses del empresario extranjero, defensor de la IPC, vende patria, sometido al imperialismo yanqui. Y la gente se la va a terminar creyendo. Belaunde pasó de presidente negociador a traidor, ya traidor. Y por lo tanto la imagen de Belaunde caía. Estamos en agosto del año 1969, las elecciones son en abril. Y el APRA venía teniendo cada vez más o una mejor imagen y, por lo tanto, mayores posibilidades de llegar al gobierno. Y cada vez que el APRA iba a llegar al gobierno, ¿qué pasaba? Un golpe de Estado. ¿Quién del golpe de Estado ahora lo termina dando? Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. 3 de octubre de 1968, 3 de la mañana, llegan tanquetas a Palacio de Gobierno, donde Belaunde está durmiendo, y lo terminan sacando en pijama de palacio, lo suben a un helicóptero, lo llevan a la base de Las Palmas en Surco y de ahí a Argentina. Precisamente esta es la imagen cuando Belaunde termina llegando a Argentina, ¿ya? Cuando ya lo habían votado del gobierno. La gente amanece con la noticia que tenemos un nuevo presidente militar. ¿Ya? La gente ni bulla hizo, golpes de Estado teníamos a cada rato. O sea, a cada rato, Belaunde en el 68, Velasco en el 68, Pérez Godoy en el año 62, ya Odri en el año 48, Sánchez era en el año 30, cada cierto tiempo teníamos un golpecito, era para estar animados nada más, ¿ya? Este golpe de Estado aparece con un pronunciamiento. El pronunciamiento terminaba planteando que este no era un golpe de Estado cualquiera. O sea, que ellos no venían a quedarse 3 meses, 6 meses, 1 año, sino que los miembros de las Fuerzas Armadas, no del Ejército, de las Fuerzas Armadas, estaban dando un golpe de Estado institucional, ya institucional y revolucionario, ya para terminar estableciendo un cambio en las estructuras sociales, económicas y políticas del país por el bien del pueblo peruano. ¿Ya? ¡Viva el Perú! ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva la Revolución Peruana! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva, viva, viva! Muy bien, ¿ya? La gente terminó escuchando eso, ay, en el caso le hizo, es puro floro nada más, ¿ya? Pero ese puro floro en 6 días va a terminar tomando una medida interesante. El día 9 de octubre, acá dice 9 de octubre de 1968, ya el presidente Velasco está dando una conferencia de prensa y en ese momento para la conferencia y termina dando a conocer que en ese mismo instante, ya, las Fuerzas Armadas del gobierno revolucionario, las Fuerzas Armadas del Perú, está tomando las instalaciones de la IPC en Talara y que por lo tanto el petróleo volvía a manos de los peruanos. Nacionalizaba precisamente
la IPC, y eso terminó, terminó teniendo un tremendo impacto. Es, como a mí me gusta llamarlo, su primera medida efectista. En la primera medida con la que el gobierno va a terminar teniendo un fuerte respaldo popular, ¿ya? El gobierno hizo una encuesta, ¿ya? Una encuesta, y la población aprobaba en 95%, ¿ya? En 95% el apoyo que se había hecho, o respaldaba precisamente el golpe de Estado que se había realizado para ese momento, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, ese día va a ser llamado por parte del gobierno Velasco como el Día de la Dignidad Nacional, porque se le terminó quitando a los empresarios extranjeros el control de un recurso peruano, ¿ya? O sea, con ese discurso se va a comenzar a trabajar durante este proceso. Ahora, ¿qué más vamos a tomar en cuenta con respecto al gobierno Velasco? Como te decía, el gobierno Velasco es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y va a tener 12 años de duración, de 1968 a 1980, aunque tiene dos periodos claramente definidos. Una primera etapa termina siendo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975, ¿ya? Como está acá, lo puedes ver. Y el segundo, lo vamos a ver la próxima clase, que es de Francisco Morales Bermúdez, entre 1975 y 1980, ¿ok? Son los dos periodos de este gobierno, muy diferentes unos de otros. Uno reformista, el otro frena las reformas que el gobierno estaba haciendo, como la Ley Bermúdez, como bien dice por acá Nadine, ¿ya? Ahora, si hablamos de esto, hay que recordar ciertas cosas. Primero, de manera general, el gobierno de las Fuerzas Armadas va a terminar teniendo estas influencias. Primero, ellos están influenciados por el CAEN, que no te olvides que eran los militares con ideas reformistas que habíamos tenido en el Perú desde la época de Odría, y por la CEPAL. La CEPAL era una institución de la ONU. La CEPAL significa Comisión de Economía para América Latina, CEPAL y el Caribe, ¿ya? Esta era la institución que terminaba proponiendo las reformas que debería tener América Latina, y de estas ideas es que viene la Alianza para el Progreso, ¿ya? Quien financia las reformas en América Latina. Se planteaba, ¿ya? Esto, América Latina no es una región pobre. América no es una región pobre. América Latina es una región donde hay una mala distribución de la riqueza, donde una oligarquía, un pequeño puñado de gente, tiene mucha plata, y donde la inmensa mayoría de la población tiene muy poquito. Hay una ley del embudo muy fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué se planteaba acá? Tres reformas para América Latina. Uno, la eliminación de las oligarquías. Si eliminamos este pequeño puñado de gente que tiene mucha plata, si los eliminamos, todo este dinero, boom, va a llegar a otros sectores. Va a haber una clase media con dinero, ¿ya? Y un sector popular que no sea tan pobre. Y de esa manera contendremos las protestas sociales. Segunda reforma, la reforma agraria, que el campesino tenga tierra, por dos cosas. Si el campesino tiene tierra, no migrará del campo a la ciudad, porque uno de los graves problemas de América Latina era la inmensa cantidad de migrantes que habían desde las provincias hacia las ciudades, generando bolsones de pobreza que no podían ser controlados. Segundo, si el campesino tiene tierra, el campesino no va a querer, ya no va a querer terminar pidiendo expropiaciones, reforma agraria. O sea, no va a pedir que se quiten las tierras ya al que la tiene, porque ellos ya son propietarios. Evitaremos, por lo tanto, difusiones de ideas comunistas, era lo que se planteaba. Entonces, se terminaba planteando esta segunda reforma, que era la reforma agraria. Y la tercera propuesta, ya la tercera propuesta era ¿cuál? La tercera propuesta era la reforma industrial, ¿ya? La reforma industrial. La reforma industrial, ¿qué cosa es lo que sugería? ¿Ya? Lo que sugería la reforma industrial es que en las ciudades, ya las ciudades se modernice, que hay industria que pueda terminar generando una mayor cantidad de puestos de trabajo y por lo tanto un mayor desarrollo para la población. Bacán, las propuestas no terminaban siendo malas, pero no veníamos teniendo quien la aplique. Así que Velasco dice, como ya hemos permitido que pasen todos los tipos de gobierno, han pasado los hacendados, han pasado los industriales, han terminado pasando los gobiernos de clase media con Leguía, ha terminado pasando los gobiernos de clase media reformista con Belaunde, y no han podido hacer en democracia las reformas que se requieren, entonces se tendrá que hacer de una manera más drástica, ¿verdad? A través de un gobierno militar, ya de un gobierno militar autoritario, que pueda terminar llevando a cabo las reformas que los civiles no han podido hacer. Esa es la propuesta, por eso dice acá, ellos plantean hacer reformas, ya reformas para poder superar el subdesarrollo, la pobreza de la gente que puede generar una revolución y la injusticia social.
Y este es el nuevo concepto de la doctrina de seguridad nacional. La seguridad nacional ya no era, repito, meter bala o meter golpe, sino era terminar generando la integración y el desarrollo económico y social, y de esa manera podemos evitar grandes protestas. Ese era el plan. Repito, como no lo hicieron los civiles en democracia, lo hacemos nosotros mediante el método autoritario. Ahora, precisamente, este es un término que yo te lo he mencionado antes y te lo voy a volver a repetir. ¿Qué es un gobierno autoritario o un gobierno dictatorial? ¿Ya? Para que un gobierno sea llamado así, dictatorial o autoritario, recuerden que tiene que tener tres características. Número uno, el gobierno tiene que dirigir los poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El gobierno dirige todos los poderes del Estado. Segunda característica de un gobierno autoritario. ¿Ya? La segunda característica La segunda característica de un gobierno autoritario es que va a terminar estableciendo leyes, ya leyes que terminan favoreciendo al gobierno de turno. Y la tercera característica es que va a eliminar a sus opositores. Cuando hablo de eliminar, no significa, y también te he dicho esto porque lo hablamos en la época que leía, no es que los va a terminar eliminando físicamente, ¿ya? O sea, puede matar gente, de que lo puede hacer, ¿ya? No legalmente, pero sí por lo bajo. Pero lo que va a terminar haciendo es callando opositores, callando a la prensa, votando o expulsando a periodistas, etc. Es lo que se va a terminar haciendo en un gobierno autoritario y esto va a pasar con Velasco. Ahora, Velasco, hay que tomar en cuenta eso, es la primera etapa de este gobierno de las Fuerzas Armadas. Es un gobierno reformista y además de eso, nacionalista. ¿Qué cosa implica el nacionalismo? ¿Ya? El nacionalismo implica que los recursos de un país tienen que ser dirigidos por parte de los miembros de ese país. Si es que no lo quieren asumir los empresarios de ese país, lo asume el Estado a través de estatizaciones. ¿Ya? Lo segundo, en un gobierno nacionalista, se supone que ese gobierno no va a terminar sometiéndose al dominio de un país extranjero. ¿Ya? Y ese es precisamente lo que va a suceder. Y la otra característica de este gobierno autoritario es que es antioligárquico. ¿Por qué? Porque la reforma agraria va a terminar acabando con esa oligarquía, quitándole las tierras a todos, ¿eh? Le quita las tierras a los Choquehuanca de la Sierra Central, como le quita las tierras a los Aspíaga y a los Pardo y a los Prado de la Costa Norte. O sea, no va a terminar teniendo miramientos con nadie. Va a chocar con la oligarquía como antes no se había hecho. Ese es un caso especial. Ahora, si hablamos de Velasco, Velasco lo podemos ver de diferentes ámbitos, de diferentes ópticas. Es un tema muy rico. Son 7 años, pero de los cuales se han escrito libros sobre libros sobre libros sobre libros. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de esto, comencemos por el tema de la estatización. Ya te mencioné una. 9 de octubre de 1968, Día de la Dignidad Nacional, Velasco toma el control de la International Petroleum Company y lo termina convirtiendo en IPC. Ya lo termina convirtiendo de culpa en Petro Perú, ¿ya? Empresa petrolera del Estado. Pero no es lo único. La pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Ya? ¿Por qué lo hace? Mira, el objetivo de que el Estado termine siendo dueño de empresas, ¿ya? No de cualquiera, no estamos hablando de la bodega de la esquina. Estamos hablando de las empresas que tengan el control de recursos naturales prioritarios, terminaba teniendo un objetivo. Y el objetivo terminaba siendo este, ¿ya? La autonomía económica por parte del Estado. Es decir, no vamos a terminar esperando, ¿ya? No vamos a terminar esperando que la generación de riqueza ya para el país venga por los tributos, por los pocos tributos que una empresa privada pueda terminar pagando, sino que el Estado puede terminar generando grandes ingresos para él y este Estado puede terminar haciendo una mejor redistribución de la riqueza en favor de la población. Repito, si antes los empresarios solamente han pensado en ellos, pues ahora el Estado toma el control de todos los recursos y con esa plata hacemos más obras para toda la población. En la teoría está bonito, ¿ya? En la teoría está bonito. En la práctica era muy difícil que se aplique, pero vamos a ver qué va a terminar sucediendo, ¿ya? Si el Estado es dueño de las empresas, ¿ya? De los elementos productivos, pues a eso se le llama capitalismo de Estado. Y la otra cuestión era esto, llevar a cabo el modelo EASY. Profe, ¿qué cosa es EASY? EASY, ¿qué EASY? EASY significaba industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa eso? En lugar de importar o traer productos del extranjero, yo voy a sustituir esos productos por productos que yo hago. Industrialización por sustitución de importaciones. Ese es el modelo EASY. Entonces la idea era impulsar la industria nacional y generar un mercado interno para nuestros propios productos.
generando por lo tanto una menor dependencia a los productos elaborados o tecnologías traídos desde el exterior. La idea es que el Perú ya no solo produzca materia prima, sino que le dé valor agregado para el consumo interno y para la exportación. Repito, uno escucha eso y dice, wow, las propuestas están bien bonitas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Ya esa es la parte complicada que va a terminar teniendo el gobierno de Velasco. El gobierno de Velasco no solamente expropió la IPC y la convirtió en Petroperú, también va a terminar, por ejemplo, las empresas eléctricas, ya que eran norteamericanas, van a terminar pasando a manos del Estado con el nombre de Electroperú. Las empresas mineras, como la Cerro de Pasco Mining Company, van a ser estatizadas y se llama Centromin Perú. La Marcona Mining Company, que produce hierro, se convierte en Hierro Perú, ¿ya? Y así hay un montón de empresas, y nace Minero Perú, las empresas mineras del Perú, ahora manejadas por parte del Estado. Pero eso no fue tan simple, o sea, no se hizo de manera tan rápida. Te explico un evento que fue muy especial, ¿ya? A ver, escúchame. Se produce la llamada Guerra del Atún. Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Mira, se llama la Guerra del Atún a un evento especialmente interesante, ¿ya? Especialmente interesante. Espero recuerdes, porque te lo he dicho en la clase anterior nada más. Recuerden que durante el gobierno de Bustamante y Rivero, el Estado peruano terminó, ¿ya?, reclamando la soberanía del Perú sobre las 200 millas marítimas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Confírmenme, por favor, que se acuerden de eso, ¿ya? El Perú terminó reclamando la soberanía sobre las 200 millas marítimas. ¿Sabes qué cosa hizo Estados Unidos? Estados Unidos aplaudió la medida peruana porque ahora todos los países, incluido él, venían teniendo las 200 millas. Pero el gobierno peruano dijo, o el gobierno norteamericano dijo, muy bien, ya, muy bien. Todo país en América Latina tiene 200 millas de soberanía comercial, extractiva y militar. Bacán, yo no me voy a terminar oponiendo a eso. Pero si algún país de América Latina no permite a mis embarcaciones pesqueras entrar a sus 200 millas, rompo relaciones comerciales con ustedes. Así de enfático fue Estados Unidos. O sea que si no le permitíamos entrar, no nos iba a terminar comprando ni vendiendo productos. Bueno, eso era un duro golpe, era una dura amenaza. Y Perú dijo, bueno, ya Estados Unidos puede seguir entrando cuando quiera, papi. No hay problema, ¿ya? Eso fue Bustamante, eso fue Odría, eso fue Prado, Belaunde, hasta que llegó el Taita Velasco. Se encontró, ya se encontró a dos embarcaciones norteamericanas extrayendo atún, ya dentro de nuestras 200 millas marítimas, ya, por eso hablamos de embarcaciones atuneras, la guerra del atún. ¿Qué hizo el gobierno peruano? La Marina de Guerra capturó esos dos barcos y los trajo al Callao, ya. El gobierno norteamericano terminó planteando, o me devuelves los barcos y la tripulación, o termino aplicándote la enmienda Hickenlooper. Por eso, ¿y qué cosa era la Hickenlooper? La enmienda Hickenlooper era una medida por la cual romperían relaciones comerciales con nosotros. ¿Qué cosa hizo el gobierno de Velasco? ¿Me estás amenazando? Está bien, papi, te devuelvo tu tripulación, pero los barcos no. Estados Unidos rompió relaciones comerciales con nosotros. ¿Qué hizo el Perú? Le quitó toditita a sus empresas norteamericanas que estaban en el territorio peruano, salvo algunas excepciones. Las estatizamos todas, ya todas. Para los ojos de la población, Velasco era un presidente con pantalones. No se dejó someter por parte del imperialismo norteamericano y por lo tanto no nos sometimos a él. Medida interesante, ya medida interesante. Esto fue una medida de carácter nacionalista, ya nacionalista, para defender la explotación de los recursos naturales y además de eso porque no se sometió al imperialismo norteamericano. Si bien las estatizaciones fueron importantes, hubieron problemas, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Dice acá, uno, que las empresas que van a estar en manos del Estado lamentablemente terminaron siendo muy ineficientes, ¿ya? Muy ineficientes. Bonito en la teoría, difícil en la práctica, ¿ya? Difícil en la práctica. Las empresas no eran tan productivas como cuando estaban en manos de privados, ¿ya? La burocracia va a terminar siendo muy, muy, muy ineficiente y muy costosa. Y ese es el otro problema del Perú. Ese es el otro problema del Perú. El Perú ahora viene teniendo no solamente burocracia en los ministerios, en los municipios, en la presidencia, sino que también tiene profesores, policías, militares, jueces, etcétera, doctores a los que le tiene que pagar dinero porque son del sector estatal. Y ahora también son del sector estatal toditos los trabajadores y funcionarios de las diferentes empresas. El gobierno se ha hiperburocratizado. Los gastos terminan siendo altos. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. El gobierno decía, yo voy a terminar teniendo el control de estos recursos naturales para no depender del capital extranjero y generar un fuerte mercado nacional. Falso.
Ya falso, porque el mayor comprador de estos recursos naturales que el Perú ahora terminaba produciendo era Estados Unidos. Profe, aguanta, ¿pero no estamos medio peleados con Estados Unidos? Sí, pero esa era una cosa muy peculiar. El Perú decía, que los norteamericanos son los imperialistas, que nos someten, que abusan de nuestros recursos y demás, y al final el principal comprador de nuestros recursos era Estados Unidos, ¿ya? Así que dependíamos mucho del mercado externo y de los precios que Estados Unidos pueda pagar. El problema es que hubo una crisis económica más adelante que nos va a jugar muy feo. Siguiente caso, La reforma agraria, que es el tema más importante de este periodo, sin duda. Era lo que todo el mundo esperaba, ya cuando Velasco termina dando el golpe de Estado. En 1968 el del golpe de Estado, y el día 24 de junio de 1969 recién se hace la ansiada reforma agraria, que es lo que va a terminar planteándose. El objetivo era mejorar la vida del campesino, eliminando los latifundios o las grandes propiedades sobre la tierra, planteando tierras para la población campesina, para el trabajador, ¿ya? Frases, ¿ya? Campesino, el patrón no comerá más de tu trabajo y la tierra es de quien la trabaja, ¿ya? Propuesta, ¿ya? Propuesta. Otra cuestión más. La propuesta era también que si el campesino tenía tierra, tenía propiedad privada, ya no iba a estar pensando en ideas comunistas, ¿ya? De terminar expropiándola, sino que esto se iba a hacer mediante una reforma guiada por parte del gobierno. Se evita el avance de la izquierda radical y las guerrillas o de movimientos revolucionarios, no te olvides tú. Velasco hacía llamar que su gobierno, además, terminaba siendo la segunda independencia del Perú. La primera fue la independencia política que se tuvo con respecto a España, y la segunda, esta era la independencia económica y social a través de las reformas que Velasco estaba haciendo. Y fíjense de la... del uso de la imagen de Túpac Amaru, ¿ya? Fíjense del uso de esta imagen. Túpac Amaru, Velasco por acá y Túpac Amaru por acá. Túpac Amaru va a comenzar a ser inflada su imagen con el personaje, el primer indígena, el primer hombre del pueblo peruano que terminó peleando contra la injusticia durante la época del virreinato. Y ahora Velasco terminaba también organizando el pueblo como lo hizo Túpac Amaru por el bien de la nación. Una serie de discursos que se van a comenzar a utilizar y símbolos que se van a terminar utilizando en la época. Como propuestas o medidas de la reforma agraria, ¿qué cosa es lo que se hizo? Las tierras de los hacendados de la costa y los gamonales de la sierra se les va a terminar expropiando. No a todos a la misma vez, se fue haciendo de manera progresiva, pero como te dije hace un rato, se chocó con todos. Se chocó con los choquehuanca de la sierra, con los aspiega, pardo, prado y demás de la zona de la costa. No terminó teniendo minamientos a favor de nadie, con todos se terminó chocando. Las tierras, por otro lado, recuerden, pasaba esto. Si la hacienda, vamos a poner un nombre, la hacienda Cayaltí, ¿ya? Que era de la familia Espíaga en el norte, ¿ya? ¿A quién pasaba? No es que, digamos, las 20.000 hectáreas de tierras pasaran a los 20.000 trabajadores, una hectárea para cada uno. No era así, ¿ya? No era así, por si acaso. ¿Cómo era el tema de la reforma agraria entonces, profe? Que la hacienda, ¿ya? Que la hacienda que antes era propiedad de alguien o de una familia, ahora pasaba a manos del Estado. Y el Estado se la entregaba a los trabajadores con el nombre de cooperativas. Es decir, los trabajadores pasaban a ser los administradores de las tierras donde ellos antiguamente habían trabajado. Ahora pasaban a ser los administradores, ¿ya? Esas cooperativas agrarias se llamaban CAP, Comunidad Agraria y Producción, si estaban en la costa, CAP con C de costa, ¿ya? Y se llamaban SAIS, Sociedad Agraria e Interés Social, si estaban en la sierra, con S de SAIS. ¿Ya? Por si acaso, ¿eh? Repito, no se da tierra en propiedad privada, se termina entregando la tierra en uso y administración colectiva. Esa es la propuesta de la reforma agraria. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando? El gobierno va a terminar evidenciando que no conoce la realidad del campo. Y te explico por qué. Ya te explico por qué. No era lo mismo las tierras en la costa que las tierras de la sierra. No era para nada lo mismo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tierras de la costa terminaban siendo muy productivas, ya muy productivas, sobre todo los de la costa norte y los de la zona de Ica. ¿Por qué eran muy productivas? Porque terminaban siendo amplias llanuras que venían teniendo ríos, sobre todo en la costa norte, con agua todo el año, que terminaban fertilizando su suelo, que desde hace mucho tiempo vienen siendo tecnificadas, se les va a terminar poniendo maquinarias para mejorar su producción, que tienen acceso a los mercados más importantes como Piura, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Lima, etcétera, y tienen acceso al puerto para el comercio internacional, tanto de azúcar como de algodón, que son muy demandados. Las tierras de la sierra, al contrario, son geográficamente más pequeñas.
Como muchas de ellas ni siquiera luz tienen, entonces la tecnología termina siendo muy poca y la mano de obra tiene que ser muy alta. Entonces van a haber mucha gente para tierras que terminan dando poco beneficio. No es lo mismo la costa que la sierra y el gobierno no lo conoce. Ahora, el gobierno dice además, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de la reforma agraria? Entonces, en la zona de la sierra va a terminar siendo el yanacona, explotado, campesino, como siervo de la Edad Media, que se le da solamente una porción de tierras, más no un salario. Pero la pregunta es, ¿quién es yanacona? La respuesta era, bueno, aquel que el gamonal lo ha terminado registrando como yanacona en su libro de registro. Entonces, todos ellos que están registrados ahí son yanaconas y solamente a ellos se les va a terminar dando el beneficio de la reforma agraria. Profesor, y esa que me estás diciendo, ¿es bueno o malo? Ah, es que ahí venía un problema, de ahí venía un problema. Lo que había pasado en la realidad, ya lo que había terminado pasando en la realidad, es que había un montón de campesinos, ya había un montón de campesinos, yanaconas, que estaban registrados como trabajador de la tierra un gamonal, pero ¿qué había pasado en el transcurrir del tiempo? Muchos de ellos, ya muchos de ellos, trabajaban 6 meses sí, 6 meses no. ¿Por qué digo eso? Porque trabajaban los 6 meses que había lluvia, y durante la época de sequías bajaban a la costa, donde trabajaban en alguna empresa, ya trabajaban en alguna empresa, o por otro lado, ya por otro lado, simplemente se iban, ya se iban a trabajar en la producción algodonera en el sur del Perú. Después de los 6 meses, cuando volvía a haber lluvia en la sierra, regresaban. Así que por lo general sucedía eso. Para mucha gente ya no regresa. Se queda en la costa, en Ica o en Lima, consiguen trabajo en alguna empresa, un salario fijo, y deciden quedarse acá. Ya tienen su casa, tienen sus hijos estudiando, ya no me voy. Pero yo allá sigo apareciendo como yanacona. Profesor, y esas tierras que te han dado a ti para tu uso, 1, 2 o 3 hectáreas, lo que yo hacía era alquilarla, ¿ya? Las personas que me alquilaban eran arrendiles. Los arrendiles, ya los arrendiles van a terminar diciendo, bueno, pues, primito, véndeme, alquílame tu tierra, pues, 200 soles mensuales para poder cultivar. El otro decía, bueno, pues, si alquilo 3 hectáreas, 200 soles cada una, cada hectárea, 600 soles mensuales sin hacer nada. Cuando vino la reforma agraria, yo, el que estaba registrado como yanacona, no mis primos que me han alquilado. Así que yo regresaba por ahí y decía, ay, gracias, el gobierno de Velasco que me está devolviendo mi tierra, yo que he sido abusado durante tanto tiempo. Al final, ¿cuál era el problema? Este montón de campesinos alquiladores de tierras no recibieron nada, nada. Los arrendiles se quedaron sin recibir beneficios. ¿Sabes cuántos fueron los beneficiados? Ya solo 24% de los campesinos a nivel nacional. 76% se quedaron sin tierras o sin el beneficio de la reforma agraria. Y eso fue un fracaso, porque ese montón de gente que no recibió beneficios, ¿sabe lo que hizo? Comenzó a migrar hacia diferentes ciudades generando bolsones de pobreza. Gente que buscaba algún beneficio y que no había obtenido nada. El gobierno de Velasco no conocía la realidad del campo y por eso fracasa la reforma agraria. No es lo mismo un campesino que cultiva la tierra que un campesino, un grupo de campesinos que administra la tierra. No es lo mismo y el resultado va a terminar siendo un fracaso, ya un fracaso. Aparte, el gobierno les terminaba dando las tierras, administranlas, pero después los campesinos terminan diciendo, señor, pero no sé cómo se administra el negocio. Señor, no sé cómo se saca la contabilidad para pagar los impuestos. Señor, no tenemos maquinarias. Así que el gobierno les comenzó a dar precisamente funcionarios a través del sistema del SINAMOS, funcionarios para que los ayuden, ¿ya? Pero lamentablemente no había funcionarios o burócratas para todos y cada una de las cooperativas. Y pues no terminó funcionando como ellos querían. Le daban tractor, pero no habían piezas para reparar ese tractor. Les daban tractor, pero no había un grifo donde surtir gasolina. Era un caos, ya era un caos. Y la consecuencia es que la producción, ya la producción de las haciendas terminó bajando en comparación a los años previos al proceso de la reforma agraria. Bueno, lamentablemente terminó pasando así. Para ir terminando, en el plano internacional, las tensiones con los Estados Unidos van a ser muy fuertes por este discurso antiimperialista, por esta estatización de las empresas norteamericanas, pero a pesar de eso, seguían siendo compradores de nuestros recursos, pero siempre con momentos muy tensos. 1970, 31 de mayo de 1970, se produce un terremoto en Ancash, en Yungay, seguido de una luz de piedra y barros que termina cubriendo el pueblo de Yungay y lo desaparece del mapa. Se terminó pidiendo apoyo internacional y no terminó viniendo a ayudarnos ni Brasil, ni Argentina, ni Chile, ni Ecuador, ni Colombia, ni nadie. ¿Eso por qué? Si eran vecinos. Porque Estados Unidos le dijo, no lo apoyan, que se quede solo Perú. ¿Sabes quién vino a ayudarnos? Rusia, la Unión Soviética. La Unión Soviética envió alimentos, dinero, rescatistas, y Velasco dijo, o sea que los soviéticos vienen a ayudarme y los gringos no, que se jodan los norteamericanos, ¿no? Ya Perú comenzó a tener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con todos los países de la órbita socialista.
con todos los enemigos de Estados Unidos, con la Unión Soviética, con Cuba, con China comunista de Mao Zedong, con la Corea del Norte, con todos, ya, como diciendo, ¿no te gusta que sea su amigo? Su amigo soy, pues, ya, su amigo soy. Profesor, está diciendo que el gobierno de Velasco era comunista, para nada, ya, o sea, él no era comunista, pero terminó él entrando a lo que vas a ver en el Historia Universal, a un movimiento llamado con el nombre de la Tercera Vía, ni comunista ni capitalista, ya, la idea era terminar teniendo relaciones relativamente buenas con todos los demás países. Ahora, ¿qué más habría que tomar en cuenta? Ya habría que tomar en cuenta. Se produce, Velasco terminó diciendo desde el principio que él tenía la intención de terminar haciendo la guerra a Chile y recuperar Arica y Tarapacá, ¿ya? Y el gobierno de Velasco comenzó a comprar un montón de armamento, ¿ya? Para la Fuerza Aérea, para la Marina, para el Ejército, etc. Para 1973 hubo la posibilidad de una guerra contra Chile, ¿ya? Pero hubieron dos cosas que terminaron frenando eso. Uno, en Chile hubo un golpe de Estado. El gobierno chileno, ¿ya? Del socialista Salvador Allende, no estaba haciendo un buen trabajo, ¿ya? Y esto le va a terminar quitando respaldo popular. Pero además de eso, ¿ya? Pero además de eso, se va a terminar produciendo un golpe de Estado militar por parte de Augusto Pinochet y con respaldo de los Estados Unidos. Cuando Perú supo de que había una propuesta pro-norteamericana en la región, era muy difícil ya darle un golpe de Estado o atacar a Chile. Por eso es que se echaron para atrás. Muchos dicen que en 1975, de nuevo, se tiene la intención de atacar a al Estado chileno, pero es ahí donde Morales Bermúdez le da golpe de Estado a Velasco. Otra cuestión más. Antes de ir a la parte final, dice acá, Velasco llega al gobierno y dice, no hay Congreso, ¿ya? Lo cerró porque era ineficiente, ¿ya? Lento e ineficiente, ¿ya? ¿Qué hizo Velasco? Velasco terminó trayendo los intelectuales más importantes de cada uno de los partidos políticos y los terminó convirtiendo en el COAP, en el Comité de Asesores Presidenciales. Este COAP va a terminar dando las ideas de las diferentes reformas que querían los partidos y Velasco los termina llevando a la práctica, aunque a media caña, ¿ya? Todos los ministerios lo dirigen las Fuerzas Armadas, todas las alcaldías la dirigen las Fuerzas Armadas. Cuando la prensa comenzó a criticar al gobierno, sobre todo a partir de la crisis del 73, la prensa también terminó siendo acallada. ¿Cómo así? Se expropiaron medios de prensa, periódicos sobre todo que criticaban al gobierno, como Expreso, Extra, y en el año 74, con la nueva ley de prensa, al Comercio y a los demás diarios en general, para que todos no critiquen al gobierno velasquista. Además, había un órgano de control llamado la OSI, el Organismo Central de Información, que literalmente censuraba cosas, ¿ya? O ideas que estaban en los diarios contra el gobierno velasquista, ¿ya? Era parte de eso. Se establece la propuesta de ley de reforma educativa, pero que no se llevó a la práctica por completo. Así que ese es otro de los puntos inconclusos que tiene el gobierno de Velasco. En 1973 se produce la crisis petrolera mundial, llamada también como la crisis de los energéticos. Arabia, después del conflicto del Yom Kippur de 1973, Arabia ahora ya no amenazó. Arabia dejó de vender petróleo, y no por una semana, sino por 5 años. En los 5 años, ante la ausencia del petróleo árabe, el precio del petróleo subió, los combustibles subieron y la economía mundial se afectó. Estados Unidos priorizó la compra de combustibles y hubieron dos países muy beneficiados, la Unión Soviética y Venezuela. Pero habían países muy perjudicados, como nosotros. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos priorizó la compra de petróleo, terminó reduciendo la compra de otras materias primas como minerales, que era lo que el Perú vendía. ¿Qué pasó? El Perú, al no terminar teniendo mucha venta, las ganancias se reducían, pero el gobierno tenía que mantener a un montón de burocracia entre empresarial del Estado y de la burocracia de los diferentes servicios que daba el gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Velasco comienza a tener una fuerte deuda pública, ¿ya? El precio de los productos comienza a subir y el gobierno comienza a poner subsidios para controlar el precio de los productos. O sea, en el mercado seguían valiendo lo mismo, pero el gobierno estaba sacando dinero del bolsillo que no tenía y comenzamos a estar en déficit. El gobierno le dice a los Estados Unidos, tuvo que agachar la cabeza y decirle a Estados Unidos, préstame plata. Se firma el acuerdo Green Mercado, y en el acuerdo Green, Estados Unidos va a terminar diciendo, ya, yo te presto plata, no hay problema, pero siempre y cuando ustedes le paguen la deuda que le tienen a mi gobierno, ¿ya? O sea, los empresarios a los cuales se les ha quitado su negocio. Velasco dijo, no te preocupes, yo le voy a pagar. Nunca les pagó, ¿ya? Nunca les pagó, pero ahí estaba esta cuestión de
situación compleja que venía viviendo el país. Del año 73 al 75 vivimos de la deuda. Pasamos de 1,000 millones a 10,000 millones de dólares de deuda en solamente 2 años, del 73 al 75. Para febrero del año 1975, los precios de los productos comenzaron a subir. El gobierno ya no podía controlarlos más. Y la gente protestaba. Hubo una gran protesta que terminó siendo la protesta de los policías. Los policías no salieron a la calle a protestar. Los policías no salieron a trabajar. Y la gente que salió a las calles a protestar comenzaron a hacer saqueos. Un desmán total en Lima. Como los policías no querían poner orden porque estaban en huelga, los militares salieron a poner orden. Primero le metieron bala a los policías por no salir y luego le metió bala a la gente por salir a saquear. Un desorden total. La imagen del gobierno de Velasco estaba en caída. Y en agosto de ese año, dentro de las mismas Fuerzas Armadas, su primer ministro y ministro de Economía, Francisco Morales Bermúdez, le da un golpe de Estado. Pero eso ya es parte del tema de la próxima semana. ¿Ok? Vamos a ver algunas preguntitas de la clase de hoy. Te doy las impares, ¿ya? Porque si no, no terminamos nunca, ¿ya? Dice acá, observando a Manuel Prado y a Eddie de la Torre en las caricaturas de la revista Gimulido, que era una revista de caricaturas de la época, podemos inferir que, mira, primer gobierno de Morales, de Prado, disculpa, del año 40, persecución de Prado contra Aya. Segundo gobierno, en la convivencia, Prado tiene una buena relación con Aya, pero se ve un Aya como sirviente, ya como mozo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos inferir? Ah, ¿las ideas apristas sufrieron un viraje hacia la izquierda radical? No. ¿El líder aprista renunció a su pensamiento por trabajar junto a Prado Ugarteche? Más o menos, ¿no? Porque se pone un poco más a su lado. ¿Prado Ugarteche se transformó en el verdadero líder del pensamiento aprista? No, nunca fue aprista. Dice, posterior a las persecuciones, Aya concilió con el gobierno por réditos políticos. Claro, no se olviden que es la convivencia. Yo te apoyo en estas elecciones y tú me apoyas en las próximas. La mejor clave es la E, la D de dedo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Pregunta 3, como te dije que te da las impares. La creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se produce durante el gobierno de quién? Se produce durante Prado Ugarteche en su segundo gobierno, ¿ya? Durante la convivencia, ¿ya? En la B de Besito, entonces. ¿Ya? Como está planteando Juan. Pregunta número 5, dice, con respecto a las protestas campesinas que reclamaban la realización de una reforma agraria por parte del Estado, el gobierno militar que dirigió el Estado entre el 62 y el 63 estableció, ¿ya? Con respecto a las protestas campesinas, ¿qué hizo el gobierno militar? Estableció la ley de base de la reforma agraria, ¿ya? O sea, una reforma agraria progresiva para que los campesinos estén más calmados, ¿ya? No te olvides tú. Desde la 5, la clave es la A de avión. Muy bien, como dice Marcelo. 7. El primer gobierno de la UNDE, ya la mayoría del Congreso estuvo representada por, recuerden que ese Congreso va a ser opositor y esta era una alianza entre el APRA y los odriistas. Entonces la clave termina siendo la C de casa. Pregunta número 9, ya, pregunta número 9. El golpe de Estado de las Fuerzas Armadas al mando de Velasco, producto de la crisis económica que afectaba el Perú durante el gobierno de la UNDE, tuvo como pretexto la. ¿Cuál fue el pretexto? La firma del Acta Talara, la pérdida de la página 11, digamos el sometimiento al capital norteamericano, ¿ya? Y este está acá, ¿no? La firma de la Calara y la entrega de beneficios a la IPC, ¿ya? 9C. 11. Estamos viviendo una revolución y es tiempo de que todos comprendan. Toda revolución genuina sustituye un sistema político, social y económico por otro cualitativamente diferente. Del mismo modo que la Revolución Francesa no se hizo para apuntalar la monarquía, la nuestra no fue para defender el orden establecido, sino para alterarlo de manera fundamental en todos sus aspectos esenciales. Este es un discurso de Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Del cual podemos concluir que, dice, A, se buscaba abolir en el Perú el sistema nobiliario tal como se tenía en la Francia revolucionaria. No, porque ya no habían nobles, ya no había por ahí. B, el gobierno planteaba discursivamente cambios radicales en la estructura peruana. Claro, ahí está planteando, ¿no? Y la idea es cambiar el sistema económico, político, social. Entonces, se planteaba en el discurso cambios radicales. La B puede ser. El pueblo no estaba incluido en las medidas de la revolución diseñadas por las Fuerzas Armadas. No, sí estaba incluido, por eso la reforma agraria, por ejemplo. ¿Respaldaba el poder oligárquico? No lo respaldaba, lo iba a terminar golpeando. Entonces, la clave está en la B de besito. Pregunta 13. Pregunta de examen, mira. La reforma agraria decretada en el año 69 por Velasco, presidente del Perú, resultó un fracaso motivado principalmente por... Uno dice, la mentalidad feudal mercantil. No, porque ya se había terminado atacando a los gamonales que tenían ese tipo de mentalidad. Haber sido impuesta por el ejército. Podría ser en la medida que no estuvo planificada, pero más o menos nomás. La ausencia de carreteras y mercados, ya, o la falta de asistencia técnica. Este terminaba siendo un punto importante. El hecho de que no había, repito,
ingenieros, administradores, contadores, que puedan ayudar permanentemente a las diferentes cooperativas que se habían terminado creando para que éstas puedan terminar trabajando de manera adecuada. Además de eso, la falta de maquinaria, que era otro problema, y esa era la falta de apoyo técnico. Era fácil darle a la gente el control de la tierra, pero otra cosa es qué podían hacer con ellas. Era el problema de la reforma agraria de aquel entonces. Pregunta 14, ya vamos a hacer las dos últimas. Dice, ¿hacer del Perú un país independiente y cambiar las estructuras para que el Perú se desarrollara con independencia, con soberanía, no un país vencido o de rodillas como era acá? Aquí mandaba el embajador de los Estados Unidos. Cuando yo era presidente, dice Velasco en una entrevista, el embajador tenía que pedir audiencia y yo lo manejaba a 6 pasos, yo lo fregué. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir? Antes de Velasco, el que dirigía el Perú era el embajador de Estados Unidos. Estados Unidos nos mandaba, ¿verdad? Pero Velasco, en esa medida nacionalista de defender al Perú, terminaba diciendo, él tenía reunión conmigo cuando yo quería, ¿verdad? Cuando quería, porque acá se defiende el país. Entonces dice, este argumento fue esgrimido por Velasco en una entrevista con Hildebrand en el año 77, y de la cual podemos inferir que, la estatización de las empresas fue una prioridad. No es lo que está diciendo arriba, ¿ya? La reforma educativa fue prioritaria. El Perú buscó una economía autárquica, o sea, con independencia, sin comercio internacional, ¿no? Porque seguíamos vendiendo materias primas. Su gobierno tenía una clara postura nacionalista y antiimperialista. La idea era no someterse a los Estados Unidos. Así que la mejor clave es la D. Y la última dice, durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, entre el 68 y el 75, la dependencia externa se acentuó por, ¿ya? Se acentuó por. Y la respuesta terminó siendo, a ver, la expropiación de las haciendas, la formación de cooperativas agrarias, la caída de la producción alimentaria y la disminución de las exportaciones. Sí, pues, recuerden, nosotros dependíamos mucho de la exportación de los minerales, ¿ya? Pero esos terminaron cayendo cuando se produce la crisis petrolera, ¿ya? La crisis de los energéticos. Producto de esto es que vamos a tener que pedir mucho préstamo. Y eso es lo que termina estableciendo que se tenga una mayor dependencia hacia los Estados Unidos primordialmente. Les cayeron nuestras exportaciones y vamos a tener que vivir de los préstamos, rogar préstamos a Estados Unidos, haciendo una mayor dependencia de lo que antes veníamos teniendo. Ok, muchachos, bueno, ya te robé varios minutos, como siempre, ya lo dejo acá, y nos vemos el día domingo para el seminario, para los que vayan a terminar participando, o si no, nos vemos la próxima semana para ponerle también fin ya al curso, si no me falla la memoria, porque es la 17 y la 16. Así que ya estamos sobre el tiempo, muchachos, estamos en quincena de febrero casi, sí, mediados de febrero, ya estamos a marzo, a abril, a mes y medio del examen de admisión, así que a seguir dándole con fuerza porque el tiempo cada vez es más corto, ¿ok? Katy, te dejo los muchachos, nos vemos nosotros más tardecito. Gracias, profesor, gracias por la clase. Cuídense mucho, chao, chao. Bien, chicos, las clases grabadas ya están en el Classroom, la de álgebra y física, y en un instante subo la de Historia del Perú. También están las tareas que acompañan a estas clases para que puedas tú resolverlas hoy por la tarde. Nos vemos mañana. Que tengan una bonita tarde.